Buenas tardes, familia. Estamos aquí una nueva entrevista, la 60, si no recuerdo mal. Y seguimos poquito a poco con el mismo camino, deportistas profesionales. Y hoy traigo a un gran referente que tenía mucha gana, Iván Escándar. Posiblemente de los mayores referentes de bikini fitness aquí en nuestro país, aunque es argentina, si no recuerdo mal. Pero tiene un papel muy grande en el culturismo aquí en España y es un gran referente, sobre todo para muchos. Ivana, un placer, como siempre. Muchísimas gracias por invitarme y por permitirme que pueda contar un poco de toda mi vida, de toda mi trayectoria deportiva y de todas las locuras que hacen que yo esté aquí en España. La hablaremos. La idea es, digamos, como hago con todo el mundo, empezar desde el principio, ¿vale? ¿Cómo empezó Ivana en el mundo tan grande este del tinte y pasarela? Cuéntame. Bueno, a ver, yo empecé porque mi hermano un día me dijo que por qué no hacía algo. Y me dijo, vente conmigo al gimnasio. Entonces aproveché, fui con él, me enganché, me gustó un montón. Después él dejó, yo seguí, me conseguí una preparadora. Una entrenadora que después me terminé siendo muy amiga de ella y ya llegó un punto donde le dije, mira, Mimi, no es que no te hago ni caso. O sea, quedamos para entrenar a las 6 de la tarde y empezamos a entrenar a las 8 de la noche porque nos enrollamos charlando y haciendo 800.000 cosas y nos vamos a pasear por el centro y llegamos al gimnasio a las 9. Esto no es así. Le digo que no. Entonces, bueno, ella me dijo, no, sí, la verdad que es cierto y más si tú quieres competir algún día. Y ella siempre me molestaba y me decía, es que, dice, claro, pues cuando yo empecé yo no hacía nada, o sea, yo lo que me dedicaba era a mi trabajo, que trabajaba en una empresa allí como en el banco aquí en España, y empecé así, pues por hobby como mi hermano me dijo, y le decía, bueno, yo voy a competir algún día, y ella me decía, no te atreves, le digo, a que voy a competir, le digo, porque es que me encanta esta brasileña, me encanta esta otra, me encanta Michelle Lewis, me encanta, y seguía todas las que estaban patrocinadas por la Vela Mafia. En esa época era una marca súper guau, y ahora, bueno, no sé si ahora sigue, pero era una marca de ropa que tenía atletas deportivas increíbles, y me gustaba por eso. Entonces dije, bueno, voy a empezar, y de ahí ella me ayudó a buscar un preparador, que ya era como más serio, y de ahí empecé, y mi hermano dejó, y yo me quedé ahí ya en el gimnasio, y salí a mi primera competencia. Yo creo que me apunté al gimnasio en mayo, por ahí, me acuerdo que hacía frío. Y al año siguiente, no fue ni un año, me dediqué a prepararme y competí un día en agosto. Dije, pues voy a hacer este campeonato. Y me acuerdo que mi entrenador en ese época, que se llama Martín Martínez, que somos muy amigos al día de hoy, él me decía, hay que ir a lo grande, Ivana. Y tú puedes ir a lo grande porque tienes toda la condición. Y yo decía, no creo. Me dice, yo lo voy a hacer, digo, por tontear, bueno, como se dice en Argentina, lo voy a hacer por boludeo, le digo, porque me da igual. Por echar rato. Así. Y resulta que me dijo, bueno, vamos a hacer este campeonato. Y yo le digo, ¿y ese cuál es? El argentino. El argentino es como que te diga yo un campeonato de aquí como el campeonato de España. O sea, fuimos súper audaz y me dice, vamos a ir a ese. Y yo digo, pero negro, ¿tú me ves capaz? Me dice, sí, tenés todas las condiciones. Y sobre todo que tenés mucha disciplina. Eso es lo que hace que hoy tenga el físico que tienes. Y yo, claro, me veía un poquito los abdominales y posaba súper mal, no sabía ni siquiera posar. Y fíjate, fui a ese campeonato, nunca me voy a olvidar que éramos 17 en mi categoría. Me acuerdo patente el número porque el 17 es mi número favorito. Y quedé tercera. Y de ahí dije, esto es súper fácil. Y bueno, ya de ahí ya me fui y ya salí. Bueno, es súper fácil y acabamos de empezar, ¿no? Y de ahí ya me fui a otro campeonato en Salta, en la provincia de Salta. Permíteme, Ivana, antes de continuar, para seguir la cronología deportiva que llevas, ¿con cuánto año empezaste? Para que la gente lo entienda. 38 este año. ¿Tú cumples 14? Vale. Para no hacer matemática ahora, ¿con qué edad te subiste a la tarima por primera vez? No me acuerdo si fueron con 27, 28 años, ya estaba más grande. O sea, no fue hace mucho tiempo tampoco. Vale, que digamos, empezaste una carrera tarde, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Yo no sabía que esto ni siquiera me gustaba porque mi miedo era, me voy a poner como un tío. O sea, yo decía, no, es que no me quiero poner como un hombre, como estas que están enormes. Y claro, la leyenda urbana que recorren por ahí. Claro, y aparte en Argentina es todo como muy loco, ¿me entiendes? Como ahí está permitido absolutamente todo, es la ciudad sin ley. Entonces yo decía, no, es que claro, yo veía a las que estaban en el gimnasio y decía, uy, es que esta está muy fuerte, es que esta parece un hombre, esto no me gusta. Y mi miedo era ese, y el miedo de mi madre también. Porque en esa época yo vivía sola en un apartamento allí,
Y claro, yo había dejado de vivir con mis padres y todo, entonces mi mamá era como que no me gusta eso, que a veces ahora te pones a competir, te pones como estas que van al gimnasio que están para ese hombre, y yo no, mamá, que mi categoría es muy pequeña, que mi categoría es una que se llama Bikini Fitness, que son así, que son asá. Y yo le mostraba a mi mamá Michelle Lewin, y ahora al día de hoy mi madre es la fan número uno. O sea, me fue a ver competir y todo. Bien, seguimos porque, claro, tienes una etapa en Argentina antes de venirte aquí a España. ¿Cómo Sí. termina, digamos, la etapa en Argentina? ¿Cuál es la última competición hasta que decides Pues venirte ese aquí? mismo año, fíjate, yo hice ese campeonato argentino, luego de ahí hice el campeonato nacional que se hacía en la provincia de Salta, luego pasé al campeonato cordobés, que te diga que es como aquí como la Copa de España, porque son esos, son similares esos dos, o sea, para que te hagas tu idea de la magnitud del campeonato al que yo fui, o sea, yo fui súper audaz, me fui directamente a un argentino, que es como que está bueno, me voy al campeonato de España, Sí, o te sea, fuiste al Campeonato Nacional de Argentina, prácticamente. exactamente, hice esos tres nacionales. Y luego en el campeonato cordobés, que es un campeonato muy, muy, muy conocido allí, te preseleccionaban para ir al sudamericano y a mí me seleccionaron. Entonces fui representando a Argentina, mi primer internacional, que era un sudamericano, que es como si fuese aquí el europeo, porque es para toda la gente de Sudamérica. Y allí quedé segunda en el sudamericano. Fue un buen comienzo también. Fue Pues. un buen comienzo, o sea, yo lo hacía todo porque decía, guau, qué bueno, y me acuerdo que en el banco mis amigos me gastaban y me decían, Ivana, ya vas a sacar el tupper con olor a huevo, ya vas a sacar eso, ya estás comiendo arroz. Ya. Yo era bueno, es que es lo que me toca. Y todos me pensaban que me dice, y no te vas a beber ya ninguna cerveza, y no vas a salir ya el fin de semana. Y yo, sí, voy a salir. Yo no dejé ni de salir con mis amigas, no dejé ni siquiera de hacer las promociones que hacíamos, porque trabajaba yo de promotora con todas mis amigas, íbamos a una discoteca y éramos como todo el groupie. Entonces estaba siempre el jueves, el viernes, yo hacía 800 mil cosas porque era muy cool, inquieto. Entonces estaba de lunes a viernes, trabajaba en Tarjeta Naranja, luego de ahí jueves por la tarde noche trabajaba haciendo las promociones, el viernes trabajaba en la discoteca por la noche y el sábado pues salía con mis amigos. O sea, yo era así, yo soy muy amiguera, me gusta tener muchos amigos, o sea, disfrutar con mi familia, me gustan mucho las reuniones y no dejaba de hacer eso por esto. Y yo veía algunos que me decían, no, es que tú no puedes compaginar eso. Y yo decía, pero para mí es fácil, para mí no era difícil. No era para nada difícil, o sea, porque yo lo veía desde esa perspectiva. Y así, mira, al año siguiente me dijeron si quería ir al Arnold Classic de Brasil y fui a mi primer Arnold Classic de Brasil, que ahí fue una experiencia súper fea porque no me voy a olvidar nunca de que había pagado el tinte para que me lo dé Jantan en esa época. Me tintaron tarde y subí tarde al llamado de mi categoría. Subí en la categoría que era no la categoría mía, la clase A, que era la más bajita, sino era la siguiente clase. Y claro, y cuando bajo, viene el organizador, que Ivana, que qué ha pasado, que se te veía increíble, que perdemos una medalla por tu culpa, que no sé qué. Y yo, o sea, pero es que yo he subido, o sea, yo he salido de tintar y me han dicho que vaya para aquí, o sea, yo no tenía ni idea cómo funcionaba un internacional, no tenía ni idea. Y fíjate que me pasó eso. Y después de ahí ya me vine aquí al Para que, Arnold. Ivana, que para, no, digamos, prestar detalle a esa carrera deportiva, ¿vale? Porque son muchos detalles para no perdernos, ¿vale? Llegamos al error, ¿vale? Sí. Porque quiero también, sobre todo, porque la parte psicológica me gusta mucho, sobre todo el tema de gestionar la presión deportiva, que te preguntaré cómo gestionar la derrota y todas esas cosillas que vienen detrás, ¿vale? Todo, digamos, la parte trasera de un gran deportista que viene detrás y que nunca se cuenta, ¿no? Sí. Te llaman para el Arnold. Posiblemente tu mayor campeonato hasta la fecha. Sí, exactamente. ¿Cómo lo gestionas? Porque claro, ya no es un nacional. Estamos hablando de un internacional en Sudamérica. Te das el paso. ¿Cómo gestionas el entrenamiento? ¿Cómo gestionas todo eso? Pues mira, para ese campeonato, yo en mi provincia, en Tucumán, de donde yo soy de Argentina, tengo mucha gente a quien conozco y tengo muchos contactos, como se dice allí. Entonces, claro, ya estaba, nosotros tenemos una moneda que está muy devaluada, o sea, el peso argentino está muy devaluado y en esa época ya sufríamos esa devaluación y ya nos era caro viajar al extranjero. Si bien yo trabajaba muy bien ahí en el banco, pero yo decía, bueno, no tengo que buscar la forma de que el viaje no me sea tan costoso. Me fui a la Secretaría de Deporte porque mi madre es profesora de educación física. Me fui a la Secretaría de Deporte, hice toda una carpeta de una presentación como atleta que iba a representar a Tucumán en un campeonato internacional. Preparé todo lo que era ese evento, todo lo que era el Arnold Classic, todo, o sea, una carpeta que presenté ahí. Me fui a la Casa de Gobierno, presenté también en la parte de psicología y de deporte para que me puedan dar una ayuda y conseguí todo. O sea, conseguí pagarme todo el viaje a Brasil.
con la ayuda que me dio la Secretaría del Deporte, con la ayuda que me dio la Casa de Gobierno, con la ayuda que me dio también otra parte de la otra secretaría, de la parte de Educación Física. O sea, y todo fue moviéndome así. Y para mí era toda una aventura, porque yo decía, tengo que ir a ese campeonato, es que tengo que ir. Pero es que me significaba mucho gasto de dinero en ese entonces, que era o gasto mi ahorro y voy, o hago que me ayuden y represento a Tucumán. Bueno, después me llamaron de la Gacetilla, me llamaron de la tele y todo para que cuente toda mi experiencia y todo, porque la verdad que ha sido, recibí esa ayuda y fue increíble. ¿Qué pasa? Me sucedió eso y yo me sentía muy mal, porque digo, ¿cómo puedo haber subido tarde? Pero claro, yo no tenía ni idea, o sea, pagar la inscripción en dólares, que me acuerdo que eran $200, luego que si el billete a Río de Janeiro, que si la estancia allí, que si el tinte, o sea, yo decía, qué caro que competía a nivel internacional. Y ahí me empecé a dar cuenta lo costoso que era competir a nivel internacional. Hombre, es que mucha gente no entiende, pero un bikini de competición, lo que cuesta, que no cuestan dos duros, un bikini de competición, lo que hay detrás. Y obviamente no te puedes poner el mismo siempre en todas las competiciones, tienes que tener alguno de repuesto. Y los primeros bikinis me los cosí yo, porque yo estudié diseño de moda, entonces los primeros bikinis, cuando salí a competir en mi primer campeonato, que quedé tercera, ese me lo hice yo, que me acuerdo que era un morado con un amarillo flúor. O sea, yo no tenía ni idea. O sea, me hice un color que a mí me gustaba. Y me acuerdo que fue el boom. Todas me decían, qué divino el color de tu bikini. Bueno, y era un bikini que lo hice yo. O sea, cogí un bikini de playa, lo desarmé, lo forré, compré la licra, compré las piedras, lo pegué todo y me hice yo absolutamente todo. Todo el bikini. Y en el segundo campeonato también. Así terminamos el Arnold. Sí. Digamos, con una experiencia no muy grata, con todo sí. Lo que pasó y demás. ¿Qué viene después? ¿Qué ocurre? Después de eso, yo me contacto con un agente de aquí, de España, porque yo seguía muchísimo a María Paulette, me encantaba. Yo la miraba y decía, wow, me encanta María Paulette, su bikini, su producción, el pelo. Me acuerdo que utilizaba coleta, que se ponía unos brillitos aquí en el ojo. Y veo de quién eran los bikinis de ella. Y contacto con esa gente para comprar mi primer bikini de calidad. O sea, yo decía, uf, qué caro, 300 euros, por Dios. Claro, para mí 300 euros significaba, en esa época tenía que multiplicarlo pues por tres pesos argentinos. O sea, un euro eran 3 pesos argentinos. Entonces era, ¡buah!, incomprable, era súper caro. Y ahí dije, sí, bueno, voy a utilizar parte de mis ahorros para comprarme mi primer bikini. Contacto con esta gente, me empiezan a pedir, digamos, las medidas y todo. Y me dicen, a ver, tómate una foto para que veamos nosotros, porque siempre cuando te hacen los bikinis te piden foto de frente, de perfil, de espalda. Te piden las medidas y todo para poder hacer tu la bikini. A medida, obviamente. Exactamente. Y empiezo a hablar con la gente que hacía los bikinis y era con todo el equipo con el que estaba en esa época. Me acuerdo María Paulette, Juan Faro, Sonia y todas tenían un todos los grandes de la época, ¿eh? Todos esos grandes de esa época. Entonces, yo caí a esa empresa por María Paulette. Y bueno, y me acuerdo que me ofrecen venirme para aquí. Yo digo, mentira, esto es un cachondeo, no te lo puedo creer. Y me dicen, sí. Yo digo, mira, yo este tipo de cosas, yo, claro, yo con mi carácter de argentina malhumorada, dije, mira, yo esto no me lo creo. O sea, yo hasta que no vea los billetes, mi correo electrónico, que es el siguiente, y mis datos son estos, yo no creo de que tú me quieras patrocinar a mí para que yo vaya. Pasó como una semana y media, y me llega un correo electrónico con los vuelos. Y yo digo, no, mentira. Y cuando veo, se ponen en contacto conmigo, me decían que sí, que me veían demasiado potencial para poder ellos patrocinarme, que venga para aquí. Que no fue una experiencia, la verdad, muy grata para mí. Han pasado un montón de cosas que para mí no han sido buenas. Yo le sufrí mucho cuando me vine aquí a España. Estuve, de hecho, en Extremadura, estuve en Almendralejo. Y, claro, cuando yo ya empecé a preguntar, oye, ¿y yo aquí qué voy a hacer? ¿Qué voy a trabajar? O sea, porque, claro, yo había pedido una licencia. Claro, sin... es que, para que la gente lo entienda, claro, tú estás allí en Argentina, tienes tu vida, tienes tu trabajo, tu familia... Tu carrera deportiva la estás enfocando, tu primer Arnold, al que no fuera bien, pero ya te habían llamado para el Arnold. Sí. Te fichan de aquí de España, porque te ven potencial, y lo tienes, obviamente. Y claro, coges vuelo, te vienes para España, acabas en Extremadura, grandísima tierra, pero claro, tú no la conoces, te quedas allí, miras un lado y al otro y dices tú, vale, ¿ahora por dónde empiezo? ¿Qué trabajo? ¿Qué no trabajo? Y demás. Fue durísimo para mí, porque claro, o sea, todo lo que se me había pintado y se me había prometido, es como que después no fue así. Después eran yo, bueno, pero ¿cómo voy a estar yo con mis papeles de manera legal aquí? Entonces, claro, yo todos los días investigaba cómo podía ser, hasta que, claro, me hacían propuestas y yo decía, no, es que yo no, o sea, yo vengo de mi país, de vivir en mi piso, de tener mi muy buen sueldo, estoy ahora con licencia sin goce de sueldo, no me voy a venir aquí para estar peor que en mi país. No, o sea, que yo estaba muy bien allí,
Pero claro, o sea, las cosas y las que me ofrecían y que me proponían no era algo que vaya o sea, con algo alineado a lo que yo pienso o a lo que yo hago. Entonces dije, no. Agarré y dije, yo me voy. Y claro, y decía, yo me voy porque esto yo no lo comparto y a mí no me parece. Entonces, pues me fui. Justo le conté a mi hermana y mi hermana se vino a pasar las fiestas conmigo. Me acuerdo que me vine también porque enganché para poder hacer el Arnold de Madrid, que fue el último Arnold que se hizo aquí en Madrid. Y ahí me acuerdo que competí con María Paulette, que ella venía de ganar su tarjeta profesional en el Olimpia, que se hacía en Marbella, no me acuerdo en dónde. Sí, por ahí. Y se había hecho pro ahí. Y me acuerdo que competí con ella y para mí fue wow, no puedo creer. Competí con Romina Basualdo, competí contra Marcia González, competí con María Paulette, toda en la misma categoría. Y yo decía, wow, no lo puedo creer. O sea, estoy pisando una tarima donde estoy con todas ellas, increíble. Y quedé décima. Y éramos un montón en ese Arnold de Madrid, muchísimas. Y no. Digamos, ahí, digamos, es que para no perderme el hilo, ¿vale? Estabas en Extremadura, digamos, las cosas no salieron como a ti te hubiera gustado, digamos, lo que se te prometió tal y demás, que eso lo dejamos aparte. Sí. Digamos, las cosas no salieron como a ti te hubieran gustado cuando llegaste. Exacto. Y decides irte a Argentina, pero al final te quedas por el Arnold de Madrid. Claro, me quedo aquí por el Arnold de Madrid. Lo hago ese Arnold, luego hago creo que fue un Olimpia en Liverpool que se hizo, que me acuerdo que fui con una chica de aquí de España que estaba con este mismo equipo, que fuimos juntas, ella era figure, y fuimos juntas a competir. Y de ahí me tenía que volver yo a mi país, sí o sí, porque ya se me terminaba El visado, ¿no? la visa, si no se me terminaba el permiso que tienes aquí de 3 meses como turista. Entonces yo tenía que salir para que me vuelvan a sellar el pasaporte y volver. Entonces, claro, o sea, yo digo, ¿qué hago? Me vuelvo a mi país y vendo todo. Y mi mamá no iba a que vos pensarlo bien, que esto que te digo, ya mamá, pero es que las cosas aquí se están poniendo feas, yo tenía mis ahorros y todo. Entonces fue, la parte más triste fue esa. Volver a mi casa, mirar todo lo que era mi piso, todo lo que yo había comprado para armarme mi piso y todo, dejar mi trabajo de un montón de tiempo que me iba bastante bien. Después de ahí era vender todo lo que tenía en mi piso, absolutamente todo, porque claro, en Argentina, aquí es mucho más fácil ir y comprarse un ventilador, porque bueno, el ventilador capaz que al mes siguiente inclusive está más barato, allí imposible. Allí esto, la gente recicla demasiado porque está todo muy devaluado, entonces los precios se disparan de un Es día más para complicado. muy complicado. Entonces me fui, vendí absolutamente todo, me acuerdo que hice una feria, que puse unas mesas, todo en unas 4 avenidas. Sí, como aquí en España es un rastrillo que se suele hacer, que es Exacto, poner. pero claro, aquí te piden carnet de manipulación, allí en Argentina no. Entonces me fui, me acuerdo con unas amigas y con mis hermanas, puse todas unas mesas, puse, me acuerdo, una carpa, con unas perchas, o sea, era un mercadillo literal. Y me puse así en unas 4 esquinas súper principales cerca de mi casa, vendí todo. Ropa mía, zapatos, mis perfumes, mis sandalias, un montón de cosas que me quedaban de mi casa, todo. Fui, compré dólares y euros y con eso me vine para aquí. Y así estuve pues Hiciste un viviendo. reseteo bueno, ¿eh? Sí. Sí. Fue un reseteo importante en tu vida, ¿eh? Ve, Para mí sobre. fue súper duro y hay mucha gente que no lo sabe y fue durísimo porque todos los días yo lloraba, todos los días extrañaba a mi mamá, a mis hermanos, extrañaba a mi perra, o sea, extrañaba a mis amigos un Es que montón. O sea, si tienes 20 años, sola. por lo mejor te cuesta menos, ¿sabes? Porque, digamos, estás floreciendo, estás sacando la ala y te cuesta menos salir del nido. Pero ya con 28, 29 años. Salir de tu país, volver, venderlo todo para intentar labrarte una carrera deportiva que no sabes cómo va a ir en otro país y encima que no has empezado con el mejor pie que a lo mejor querías empezar, es Sí. complicado. Era complicado, aparte, yo estaba sin papeles aquí. Tuve que buscar todo, o sea, viajaba a Barcelona, a la embajada argentina, para ver cómo podía hacer los papeles. Y esto, y lo otro, o sea, fue súper, o sea, fue como muy complicado todo, o sea, porque te sentís completamente sola, o sea, te sentís como desnuda, o sea, por más que sea la misma, o sea, el mismo idioma, porque no dejas de estar en un lugar donde te hablan español, pero ya la jerga es completamente diferente, porque yo a Las veces costumbres son distintas, todo. no conoces el terreno, no conoces la geografía, son muchas cosas que cambian. Yo no conocía absolutamente nada, me era súper difícil manejarme en el tren, me era súper difícil las carreteras, o sea, era todo, todo era Porque al final, complicado. digamos, cuando vienes aquí a España estás sola, por así decirlo, aunque vengas promocionada, intentando promocionarte esta empresa y demás, tú en tu piso estás sola y porque a lo mejor viniste sin pareja y demás, estás sola, es un búscate la vida. Llegas aquí con tus Así. maletas y búscate la vida. Así.
fue literalmente así. Yo me vine con dos maletas con mi ropa, nada más. O sea, casi todas las otras cosas las vendí. Luego, después, cuando regresé a Argentina, seguí vendiendo otras cosas que yo tenía allí, que me quedaban como más ropa y bolsos y cosas que, claro, que como me... Yo tenía ahí todo mi terreno, mi muy buen trabajo, entonces me daba con todo el gusto con lo que yo quería. Entonces, como que dije, bueno, no, y mis amigas, pero Ivana, de verdad, y me dice, te vas a volver, pero estás segura. Y yo sí. Y al día de hoy no me arrepiento, ¿eh? todos los días que yo lloraba, que me sentía sola. De hecho, bueno, justo en esa época conocí un chico que es con el que me puse en pareja, pero fue como una cosa por el solo hecho de decir, es que no quiero, me sentía muy sola, demasiado sola. Y bueno, y la verdad que fue también un soporte grande porque ahí me ayudó al tema de que, bueno, viajaba a Barcelona para ver cómo podía yo tener los papeles, me dieron un montonazo de cosas que yo decía, me están hablando en qué idioma, que si tengo que ir, que si el gestor, que si esto, que si no. Claro, que si notario, que si no sé qué, muchas cosas. Eran con otro nombre completamente diferente, entonces era como que tenía que buscar, y bueno, ¿y por qué le llaman a este así? Ah, vale, perfecto, entonces este es lo que sería en mi país, esto, perfecto. Bien, tengo que buscar uno. Y que si pagar esta tasa de esta otra cosa. Y que si pagar, claro, yo estaba acostumbrada en mi país, que iba y decía, oye, que está, ah, sí, yo lo conozco de aquí, pum, contacto, ta, 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 oye, hazme este favor. Porque es así. En Argentina es así. Y claro, yo conocía muchísima gente. Y me era mucho más fácil a la hora de pedir papeles o historias que yo necesite pedir, de permiso, lo que sea. Pero claro, aquí no. Aquí todo se pagaba, todo era súper legal. Yo decía, madre mía, que aquí todo es súper legal. Claro, es complicado. Si me lo permites, Ivana, voy a hacer pequeños cortes para ir entendiendo, digamos, tu carrera, ¿vale? Bien, hacemos el inciso, vuelves a Argentina, vendes el 90% de tus propiedades, en que se queda allí algo y demás, te vuelves a España, vuelves aquí. ¿Dónde vuelves? ¿Vuelves al mismo sitio, Extremadura, o te cambias? No, yo cuando regresé a Extremadura, pero después de ahí me fui para Blanes. Me acuerdo porque justo había conocido a este chico y él estaba como allí en la zona de Blanes. Fui para ir para Blanes, que fui con mi hermana, que vino a pasar las Navidades conmigo. Estuve con ella, que para mí fue un soporte muy importante en ese tiempecito que estuvo, que fue casi un mes. Y después de ahí ya me fui para Zaragoza, porque este chico era de ahí, de Zaragoza. Entonces nos fuimos para Zaragoza. Ahí terminé de hacer todo el trámite de mis papeles y conseguí trabajar de camarera. Fue la primera vez que era para mí el trabajo más duro. O sea que la gente que trabaja de camarera es como que yo digo, wow, me saco el sombrero porque yo era súper torpe con la bandeja, no sabía ni servir una Coca-Cola, se me caía todo, iba con las dos manos así para servir. Yo decía, ¿cómo puede la gente servir tantas copas y andar con tantas copas así con una bandeja? ¿En qué parte de Zaragoza estuviste? Porque es que mi hermano de Zaragoza y me la conozco. Estuve en la zona, yo estaba viviendo en la zona del Pilar. Vale. Bueno, no donde está la Virgen del Pilar, sino en el barrio del Pilar. Vale. ¿Y qué te pareció Zaragoza? ¿Qué te parece los maños? A mí me gusta Zaragoza, es bonito, pero la verdad que para vivir sí se me quedaba como demasiado como pequeño. O sea, no había. Pero lo bueno es que, por ejemplo, Zaragoza tiene una influencia muy latinoamericana, hay muchísimos latinos allí en Zaragoza, ¿eh? Sí. Hay muchos. Y después estuve ya en la zona de Las Delicias, que ahí estuve trabajando. La verdad que tuve una jefa que era increíble, que hasta el día de hoy por ahí me comenta algún estado o algo que subo en el WhatsApp. Y ella, desde el día que me contrató, yo le dije, mira, yo te quiero ser sincera porque era una boutique. Le digo, yo soy competidora y a mí me gustaría que me des el permiso para que yo pueda viajar. O sea, yo siempre le decía el deporte de los primeros. El objetivo que tú tenías realmente. Y la verdad es que ella siempre ha sido muy comprensible, me ha dado muchísima flexibilidad. Yo cuando tenía que hacer horas extras no me importaba, o sea, hacía la cantidad de horas extras que tenía que hacer todo el tiempo, o sea... ¿Y para qué? Para que me dé los permisos o me pueda compaginar los días que yo necesitaba de descanso cuando tenía que viajar a competir. Y la verdad que fue ahí ya cuando ya estaba en Zaragoza, que ya me decidí por hacer todos los campeonatos nacionales, porque al haber yo hecho internacionales representando a Argentina, eso mucha gente por ahí no lo sabe, yo no podía salir a campeonatos de España o al campeonato de Barcelona. ¿Por qué? Porque yo ya había competido por Argentina y estaba como federada por Argentina. Entonces tenía que darme de alta en un club en esa época, que me acuerdo que estaba con Oscar Marín, que había sido mi preparador aquí. Entonces estuve como federada por Cataluña y de ahí tenía que hacer todos los campeonatos nacionales para recién poder saltar un internacional al año siguiente. Porque antes era así, a la hora de sacarse una tarjeta profesional, para mí era muchísimo más emocionante y era mucho más difícil. Ahora ha cambiado mucho. Más. Que cara hablaremos de eso.
para, digamos, dejar la parte argentina, digamos, la parte deportiva, la parte argentina, terminarla ahí, te quiero preguntar, ¿cómo ves el culturismo argentino cuando empezaste allí? ¿Al culturismo aquí en español? ¿Qué diferencias tú le ves a la hora de entrenamiento y demás? A ver, pasa que en cuanto a Argentina no tiene nada que envidiar. O sea, ahora, en la época que yo empecé, yo desconocía completamente todo y veía como que todo aquí era súper guau. Sí es verdad que a nivel de lo que es toda Europa, el tema de hacer una dieta es muchísimo más accesible, porque en Argentina los precios están demasiado caros. ¿Pero qué pasa en Argentina? Que es más complicado el tema de la comida, porque está todo demasiado elevado y demasiado costoso. Entonces la gente tira de otras cosas. ¿Por qué? Porque vos vas a la farmacia y es todo ahí grifo abierto. O sea, vos compras todo lo que tú quieres de calidad de farmacia. Y te lo publican en todos lados, Instagram, Facebook, en todos lados. Para que la gente lo entienda, digamos, en la modalidad B de suplemento, por llamarlo de una manera. Exactamente. Entonces, como que sí, es más complicado. Lleva una buena alimentación, pero van a lo otro. Pero es que ahí se nota la calidad del físico, sobre todo en las chicas. Tú cuando ves una chica que lleva una alimentación a nivel competitivo, que sea equilibrada, que pueda permitirse lo que te manden en una alimentación, o sea, desde las claras de huevo, desde el pollo, desde comprarte salmón, o sea, eso está muy costoso en Argentina. Y a mí me dicen mis amigas que compiten allí, me dicen, es que Ivana, para ustedes es súper fácil hacer la dieta o comprarse los suplementos deportivos. Aquí una proteína está carísima, aquí no consigue ni siquiera unos buenos aminoácidos. O sea, nada. Hasta las cremas de cacahuete son caros, el arroz, el atún, todo. O sea, entonces ahí la gente está, o atún, pollo, y olvídate, y no salen de la merluza porque no hay otro tipo de pescado. Salmón es... Bueno, eso es que eso ya sería un debate aparte del tema de la inflación de Argentina y demás, eso ya sería un tema aparte. Entonces, claro, o sea, sí acceden a otras cosas, pero si no tienes una buena alimentación no te da esa calidad y ese aspecto saludable, como puedes ver aquí en otros competidores o como se veía antes, más aquí en España o a nivel Europa. Va. Pero ahora, si te tengo que decir hoy en día, sí que hay... Yo he visto competiciones y veo chicas que yo conozco que competían en la época que yo competí, que siguen hasta el día de hoy compitiendo, que digo, wow, es que hoy Argentina tiene competidores muy buenos. ¿Cuál es el problema? En la parte económica, que no cualquiera se puede permitir poder decir, bueno, doy el salto del tigre y me voy a competir afuera. Es que es imposible, está muy caro. Está complicado. Que luego hablaremos de pasta, temas promociones, sponsors y demás, lo dejamos luego. Primero quiero centrarme sobre todo en tu carrera deportiva y que no se olvide la historia, toda la historia que tienes tú detrás, ¿vale? Vale. Estamos en Zaragoza, te mudas a Zaragoza y demás. ¿Quién es tu entrenador y cómo empiezas a prepararte ya esos nacionales y demás? ¿Cómo empiezas? Bueno, en Zaragoza, por la pareja que yo tenía, voy a Oscar Marín, que con él hice casi toda mi carrera deportiva en la parte amateur. Y bueno, fue él quien me preparó y me dijo, bueno, vamos a salir al campeonato de Cataluña. Y yo, uff, me dice, pues que la condición la tienes, te va a ir bien, tú ya vienes de hacer internacionales, ya vienes de hacer sudamericano. Y claro, y bueno, y empezamos a trabajar ahí y yo empecé a ver toda la metodología de cómo se trabajaba aquí con el tema de la alimentación, la dieta, los suplementos, todo. Y bueno, y fui a ver el campeonato de Cataluña, lo gané. Después de ahí me acuerdo que todos los campeonatos que me sacaba, que hacía todo, que yo decía, no puedo creer, o sea, estoy ganando todo aquí. Y claro, y a mí no me conocía absolutamente nadie. Era como, que quiere la chica que lo está ganando todo? Me acuerdo que salía con un bikini verde. Me decía, no, es que la de bikini verde. Y me acuerdo que en esa época estaba Manuel Baleguer, que creo que hacía fotos, que me hizo varias fotos y me decía, y me subió, me acuerdo, en su Instagram. Y yo dije, madre mía, ¿cómo me sube la gente en el Instagram? Y era por una foto que me había tomado él. Y de ahí, pues, no paré. O sea, ese año hice todos los campeonatos nacionales, campeonato de España, la Copa de España, que me acuerdo que fui a Valencia, a Alicante, no, fue a Valencia, creo que fue, no, en Benidorm, que fue el campeonato de España, que se hizo donde se hizo el año pasado el Big Bang, en el casino, y gané el campeonato de España, mi categoría la gané, porque después me acuerdo que en el absoluto estaba peleado por Cris Pajares y por esta otra chica que, ay, no me acuerdo, creo que ya dejó de competir, que también ganó el europeo, y hay muchas que me acuerdo yo, que digo yo, wow. O sea, hombre, es que es una carrera larga la que tiene, que no es corta, ¿eh? Aunque empezaste tarde, pero llevas unos cuantos añitos... Es que yo bueno. Nunca paré. Yo desde que empecé a competir, yo nunca paré ninguna temporada. O sea, para mí no existía la temporada. Para mí era el año. El año de que se compite. Vale, es que también quiero matizarte eso. Bien. Nunca. Para la, yo para... no sé,
temporada, de la primera temporada y la segunda. Eso me enteré yo aquí. O sea, para mí era, no, yo me preparo y compito el año y bueno, está este campeonato, esta fecha, este otro y ya está. O sea, yo me lo tomaba así. Digamos, como hace, suele hacer la gente, ¿no? Digamos, sobre todo los top, no, quitando parte Mister Olympia, que solo se presenta en Mister Olympia, obviamente, pero dejarte solamente dos, tres grandes o un campeonato grande, digamos, y dejarte los nacionales ya aparte, porque obviamente ya tienes un nivel, tal, pero ya hablaremos de eso y para que me dé tu opinión. Estamos en Zaragoza, empiezas a competir, nacionales, absolutos, va dando el paso, primera, segunda, tercera, creo que quedaste sexta en uno. Vas haciéndote un nombre, vas escalando. ¿Cuál es tu primer salto internacional desde que estás en Zaragoza? Digamos que sales fuera. El europeo. Mi primer campeonato gordo aquí fue el europeo. Yo decía, tío, que salí con todas estas rusas. Y era la época donde solamente había ciertos campeonatos al año que te daban la tarjeta profesional. Era en el europeo, en el mundial y luego en ese, ¿en ese fue donde conseguiste el carnet profesional? ¿En ese europeo? No. El europeo fue mi primer campeonato internacional representando a España y quedé tercera. Vale. ¿Cómo gestionaste eso? El plan de entrenamiento, ¿cómo lo recuerdas? Ese primer... Yo me acuerdo que era bastante duro porque, claro, yo me tenía que amoldar al físico que se pedía en Europa. Entonces eran las piernas como más delgaditas, más finitas, más chiquititas. Tenía que tratar de lograr esa estructura en forma de X, que clavicularmente yo soy estrechita de clavícula, entonces tenía que generar esa visión. Y bueno, fue ahí cuando empezamos a trabajar y a hacer hincapié en trabajar más la parte del tren superior, en afinar más las piernas. Entonces me acuerdo que en entrenamiento hacía un montón de parte hit en la parte de lo que eran las piernas para poder afinarlas. Llegamos ahí, a Euro. Que fui a ese campeonato que me seleccionó, no, salgo a la preselección en Madrid, en Alcalá de Henares. Y me preseleccionan para ir al europeo, porque antes era con preselección, o sea, antes era... A mí me encanta cómo era antes, la verdad, o sea, porque es como era... Es que ha cambiado mucho, el culturismo ha cambiado muchísimo. Era... Esto lo hablé con José María Forte, con Tony Gutiérrez, que son, digamos, la vieja escuela de aquí de España. Exacto. Que yo, pues, por ejemplo, con Tony y José María Forte, para mí son los más grandes de culturismo español que había aquí. José María Forte es la persona viva con más campeonato del culturismo que hay. Claro, ha competido. Competí muchas veces con su mujer cuando nos hicimos profesionales, porque ella creo que era de mi misma talla. Que... Entonces, era como que era todo mucho más complicado, o sea, era como wow, que han preseleccionado, o sea, para la preselección tenías que ir. Y así, para conseguir carnet profesional en su época, tenías que destacarse de los buenos, que ya después cuando se partieron en dos, pues iban regalando carnets profesionales a X personas, que bueno, que los que llevan compitiendo desde 15 años saben la historia por dónde va. Totalmente, pero fíjate que cuando fui me preseleccionaron, creo que éramos tres bikinis las que fuimos, y yo fui la que me metí en el top 3, y no podía creerlo, yo era como que wow, me acuerdo que Rafael Ovejero me decía, increíble, baby, cómo empezó tu temporada, y de ahí todo ese año hice campeonatos internacionales y estaba el ranking de la IFBB. Y me la acuerdo antigua que estaba... IFBB, ¿no? ¿O no sí. se habían separado todavía. Todavía no se habían separado. Creo que se separaron el año siguiente. Creo que eso fue en el 2017, 2000 o 2018. La verdad que ya no me acuerdo tantos años compitiendo. Pero para mí era así. O sea, yo no sabía si había primera o segunda temporada. O sea, yo salía. Yo era así. Yo quiero ir a este campeonato y yo me guiaba por los campeonatos como me gustaban. Yo quiero hacer este y este. Y hasta el día de hoy, muchas veces me guía así. Por los trofeos, bueno, mira, quiero ir por la espada, o quiero ir por esto, quiero ir por el martillo de Thor, quiero ir por esto otro, porque me gusta tener ese tipo como de diversión en ese aspecto. Hablando de eso, porque le ha dicho el tema de bikini y demás, obviamente, bikini fitness es tu categoría predilecta, sí. La que más conocida y demás, y también quiero preguntarte esto, ¿por qué no wellness? ¿Por qué no culturismo normal? ¿Por qué bikini? Porque cuando yo veía a las que yo seguía, me encantaba el físico de las bikinis, era como muy estilo, como muy modelo, la típica chica pues de playa. Yo, por ejemplo, me veo, soy una persona que soy bajita y yo creo que el físico, por ejemplo, a mí el físico de wellness me encanta verlo en otra chica. Pero yo para mí no me veo. ¿Por qué? Porque te tiene que gustar verte con ese tamaño fuera de la competencia, te tienes que sentir a gusto, te tienes que sentir cómoda. Y además que el entrenamiento es muchísimo más duro, que no te digo que en bikini no se entrene duro, porque en bikini cuando tienes que crecer cuando hay que rajar bien, rajar según glúteo, rajarlo todo, tienes que entrenar duro, o sea, y a mí me gusta entrenar así fuerte,
pero creo que primero wellness, yo soy de las que pienso que wellness, tú tienes que tener la forma de wellness. Es así. Tú te das cuenta cuando tú ves una chica y dices, wow, es que es una wellness en potencia. O sea, yo lo veo así. Y eso, y fíjate que para mí no es una categoría que sea fácil, porque wellness tiene que existir esa desproporción entre el tren superior y el tren inferior. O sea, tiene que haber esa forma de cintura pequeña con Yo creo patas que la buenas. de, digamos, de la Bueno. parte femenina es la más complicada. Teniendo Yo en lo que cuenta la estructura ósea femenina de la cadera que es más ancha por tema de tal, entre bikini fitness y culturismo normal, que eso lo quitáramos, digamos, el fisioculturismo o bodiculturismo a seca, wellness yo creo que es la más complicada. Para el tema femenino, encontrar esa proporción que encaje perfecto, que quitando ya luego la parte, digamos, de perspectiva del jurado y todo lo que se va pidiendo, que cambia cada 6 meses, van cambiando las cosas y demás. Yo creo que es más complicado. sí, para mí también es una de las categorías, al igual que bikini, porque bikini también cambia constantemente el parámetro o Y eso es otra también. Eso es. bikini es bastante complicado porque hay chicas que tú ves que estructuralmente tienen clavículas muy grandes y hay años que no quieren ese estilo tipo figure más pequeñita. Cuando decían, no es que no queremos una bikini que parezca una figure. Entonces, bueno, no las querían tan grandes ahí arriba. De repente al año siguiente que las quieren más grandes y con más piernas. Y ya empieza la tesitura de que parecen unas mini wellness y ya después de que no, de que vuelven a ver las que las quieren ver más finas. Entonces, es como que, ¡buah, qué locura! O sea, en cambio, en wellness, es como que yo digo, wellness se nace con esa forma. Tú tienes que tener esa cintura pequeña, esas caderas, esa parte de tu tren superior un poquito más chiquitita, esa forma de piernas bien bombeadas. Entonces, y una que yo de cadera soy muy estrecha, entonces no es algo en lo que yo me vería. O sea, es como que tienes que verte y tu cuerpo se tiene que. Tiene que verse Sí, que tú que no lo visualizas, que tú estás. sabes que digamos, no das la talla, por llamarlo de una manera. Exactamente. Es como yo que sé, como que un Memphis si quiera hacer un 212. Y tú dices, ¿pero dónde vas? O sea, ¿me entiendes? Hay Es un como paso, hay un que tiene paso. que tener algo que te crezca, aunque tengas una super parte que diga, la estás desperdiciando en Memphis. Vete a Classic Physique o vete a otro donde tú puedas lucir esas piernas. Por darte un ejemplo. Pero yo creo que cada categoría, tú tienes que adaptar tu físico a cada categoría. Igualmente, el tiempo también pasa, el tren pasa una vez. A lo mejor si yo no me hubiese subido al tren y aventurarme todo lo que me aventuré, no estaría el día de hoy aquí donde estoy. Ya habiendo conseguido lo que ha conseguido y demás. Exactamente, porque vos has visto, en la vida nadie te regala nada. Y que te hayan llamado para el Arnold Classic y que hayan dicho te quiero a ti en el Arnold. Eso no es fácil. No es fácil. Fíjate que el año pasado yo. Cuando que el año pasado yo quedé sexta en el Arnold de Ohio y dije, wow, es que tengo una placa de recuerdo en mi vida que si hoy quiero agarrar y cerrar el libro y decir, listo, ya está, cierro el libro de mi carrera competitiva. Es como que me ven una placa donde estoy con Jennifer Dorí, con Loralee Chapados, con Maureen Blanquisco, con Es y digo, wow, con Romina Basualdo y digo, wow, es que no puedo creer que estoy en un top 6 con esta top de Olimpia. O sea, es como que digo, es increíble. O haber competido con Ashley, haber quedado segunda en el Arnold de UK en el que se hizo hace como un año y medio atrás. O sea, es sí. como que digo, wow, o sea, o haber ganado a Ashley en el Big Man, que yo venía de competir en Estados Unidos de mi aventura. Y dije, no puedo creer, o sea, ni siquiera sabía quién me estaba puntuando, que yo venía de Estados Unidos y no sabía quién eres. Como que digo, yo no me puedo quejar, o sea, yo hasta el día de hoy no me puedo quejar, o sea, de mi carrera deportiva, no me puedo quejar, o sea, simplemente agradecer cada paso que he dado porque. En cada paso que uno da, te puedes equivocar, pero esa equivocación que puedes tener deja siempre un aprendizaje. Sí, que luego hablaremos de cómo gestiona la derrota y demás, ¿vale? Sí. El que tengo que preguntarte. Seguimos con Sí. tu carrera deportiva para que no se nos vaya. Seguimos, te vas a ser primer europeo y demás. ¿Qué viene después de ese Después primer europeo? hice todos internacionales. Las Diamond Cup, hice la Diamond Cup de Madrid, hice la de Londres. Luego me fui, me acuerdo, también a competir a Austria y empecé así a hacer todos ya campeonatos internacionales, todo. Ya dejaste, digamos, la parte nacional, la dejaste aparcada, ¿no? Sí, ya dejé todo aparcada la parte nacional, solo hacía la preselección para el europeo. Y me acuerdo que al año siguiente, después de que hice o sea, mi segundo año como europeo, yo antes de ser europeo había salido a competir Suecia, en Suecia. Ahí me hice pro. En Suecia, sin pensarlo. O sea, yo iba como para preparar mi físico para el europeo porque yo me quería ganar mi tarjeta pro en el europeo. Ese era mi objetivo. Esa era mi visión.
Pero fíjate que salí a Suecia y cuando me ganó la tarjeta profesional, yo no lo podía creer. Me acuerdo que estaba con Miriam Navarro. Estábamos juntas en el apartamento que nos estábamos cagando de risa. Nosotros nos estábamos cagando de risa porque se le había roto una uña trepando la pared, porque no habíamos dejado la llave dentro. O sea, era una cosa que era un viaje como para prepararnos para el europeo. O sea, era eso. Y fue allí cuando yo me hice pro. Y me tocaba las 2 semanas salir en el europeo. Y fíjate que me venía de hacerme pro y en el europeo quedo quinta. Y venía de ganar mi tarjeta pro. O sea que para mí fue como bastante triste porque digo, pero ¿por qué? O sea, si vengo de, no, no lo puedo entender. Y yo era, a lo mejor no querían que salga en el europeo y quería que salga ya directamente en el pro. Entonces ya te empezás como a gestionar todas esas cosas. Y dije, bueno, no, no sé, no sé qué habrá fallado, no sé qué habrá sido. Y la verdad que la chica que había ganado mi categoría estaba muy bien. Eso te Porque quería después preguntar, del resto. que también pasa, sobre todo en el culturismo de hoy en día, que la gente, por mi punto de vista, que esto también obviamente lo hablé con Tony Gutiérrez, quiere correr demasiado, digamos, que pasar poco tiempo en amateur, por llamarlo de una manera, y dar ese salto. ¿Cómo viste tú el salto de amateur el día que te dieron el carnet a pro y ya Sí. pasar, digamos, a la champion del culturismo? ¿Cómo lo viste? Ese cambio de nivel, ese cambio de salto. Yo tenía bastante miedo de salir como profesional. Porque claro, tú imagínate que yo ya estaban separadas las dos federaciones cuando yo me gané el pro. Y yo decía, claro, es que en esta federación son todas altas y siempre ganaban la de los países del este, siempre. Y nunca me olvidas que una vez voy a preguntar y me dice un juez, que claro, no voy a decir el nombre porque es bien conocido, y me dice, es que si tú te llamabas Ivanova Skandorsova sería otra cosa. Y digo, ¿por qué? O sea, ese No día era cuando la primera persona que me dice lo mismo, ¿eh? sí. Yo me quedé, o sea, cuando me dan ese, o sea, cuando me dan esa contestación, yo me quedo así como súper triste y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que cambiar mi nombre a que suene como un apellido de un país del este para yo ganarme algo? O sea, ¿qué tienen las de los países del este que no lo tenga yo? ¿Altura? Me da igual. O sea, tú fíjate en mis proporciones. Está bien, estoy compitiendo en pro, que ya son todas contra todas. Y siempre eran evidentemente pues más altas las que ganaban. Pero hoy en día, todas las que siempre ganaban por delante mío, están ahora muchas en nuestra federación, o sea, en la NPC, y hay muchas que todavía no se han podido hacer pro o que les da miedo ahora pasarse a la NPC. Es que los estándares también han cambiado, ya la cosa ya es distinta. Es que Entonces, cuando se separaron hubo tiempos oscuros. ya, sí. Hubo Y hay veces tiempos que oscuros. ni me enteraba, o sea, porque yo iba, soy muy de ir, por ejemplo, a mi bora y por ahí me puedo enterar de algo y digo, pues ni sabía que había pasado eso. Es que No sé. cuando se separaron, porque claro, hablas con la vieja escuela, la que están metidos en todo eso, Claro. conocen, no conocen y demás, y saben lo que pasó. Que empezaron a regalar carnets porque no había competidores y necesitaban competidores y regalaban los carnets de pro. Bueno, no se inventaron, crearon categoría de muchos pesos para intentar llamar a más gente. Claro. Esas cosillas, campeonatos que se fueron inventando, por así decirlo, o creando, que ya se han hecho mainstream, por así decirlo, y van saliendo. Entonces, fue épocas oscuras hasta que se ha estabilizado, que aún así hay cosillas raras todavía. Claro. Fue una época oscura cuando la separación que tuvieron. Sí. No, y a mí, claro, yo me quedé en la IFBB. Después de ahí, bueno, empecé a salir en profesional. Me acuerdo que ese año que cogí el pro, estaba yo con mi pareja, que él también, yo le dije, anímate, sal a competir. Y él estaba compitiendo a nivel amateur. Me acuerdo que quedó segundo del ranking de culturismo, que daban dinero y todo. Supuestamente le daban un dinero y cobró súper poco porque se quedaron con un montón de dinero y yo decía, joder, bueno, no pasa nada. Ese año hicimos 14 competiciones, viajamos por todos lados. O sea, de China, nos fuimos aquí, nos fuimos allá. Todas internacionales, ¿no? ¿Cómo? Todas internacionales, ¿no? Todos internacionales. O sea, yo iba como pro y él iba como amateur. Entonces él estaba como amateur en la parte de culturismo y quedó segundo del ranking, que era el último ranking que se hizo ese año. Y él quedó segundo en el culturismo y la verdad que tendría que haber quedado primero por puntos, porque hubo dos campeonatos que no le contemplaron los puntos, que me acuerdo que fue uno en Chile y otro creo que fue en Aruba. Y yo digo, pero ¿por qué no se le han contemplado a esto cuando eso se supone que acumulabas puntos para el ranking? Y lo decía en los carteles. Y no.
no se los contemplaron y bueno, y por nada, creo que por 2 puntos y sacaba punto al primero a más no poder. Pero bueno, cosas que pasaron. Sí, y cosa de la vieja escuela. Yo hice 14 competencias pro y él creo que hizo 12 o 13, no me acuerdo, eran 2 menos que yo. Pero fue un año de muchísimas competencias. Y cuando terminé ese año en IFBB, yo hice un anuncio, que de hecho lo tengo en mi Instagram, donde agradecía a la IFBB, y bueno, y porque yo soy así, o sea, si me voy de algún lado, pues me gusta irme bien, independientemente que le guste o no le guste a todo el mundo, no a todo le puede estar en gracia, eso está más que claro. Entonces yo agradecí porque la verdad que el tiempo que yo estuve no tuve ningún tipo de queja, ni mucho menos. Entonces, bueno, y que me cambiaba a la NPC, porque yo quería medirme con las mejores y que mi sueño era algún día poder pisar en el escenario de una Olimpia o poder competir contra las que para mí son inalcanzables el día de hoy. O sea, yo lo dije así en ese momento, pero claro, ahora me ha pasado que las que yo creía que eran inalcanzables, como que wow, o sea, inalcanzable en el sentido de que jamás me hubiese imaginado de compartir una tarima con ella o de sacarme un selfie. Y al día de hoy, pues, son chicas súper normales, como puedo ser yo, mi amiga, mi hermana. Sí, como decía, hice un grande también, que claro, pasaste de estar jugando en el Betis, pasaste al Madrid, por llamarlo de una manera, ¿no? A estar con los grandes y te diste cuenta que, digamos, tú podías brillar de la misma manera que brillaban ellos. Y al final, sí. Quieras que no, son personas igual que tú, que los ves lejos, una meta muy lejos, porque tú empezaste en pro, empezaste despacio, poquito a poco, los veías una meta alcanzar, pero cuando ya llegaste, viste que al final se puede llegar con esfuerzo. Totalmente. O sea, yo creo que si tú no te das por vencido, te puede, o sea, puedes llegar donde tú quieras. Y yo he pasado muchas situaciones súper feas de estar sola y nunca me he dado por vencida. A mi papá siempre cuando me manda los audios me dice, es que hija, o sea, a veces escucho el audio de mi papá y me largo a llorar, o los audios de mi abuela que ya no está y los tengo guardados todos en el WhatsApp. Y cuando me dicen cosas así siempre lo escucho y es como que digo, es que claro, o sea, a veces uno se queda con los momentos malos o los momentos yo que pueda tener algún problema o alguna situación personal, se quedan como con eso y es como que, joder. Pero tú sabes todas las cosas que hay detrás, que tampoco estoy explicándole a cada persona lo que pase o lo que no pase. Pero es como que yo digo, mientras yo me sienta feliz y yo me sienta orgullosa de todo lo que yo he conseguido y de estar donde estoy, donde nadie me ha regalado nada, porque yo he venido a un país donde no conocí absolutamente a nadie, o sea, ni a mis amigos. Entonces, como que digo, ya puedo sentirme completamente satisfecha. O sea, no cambiaría nada de lo que hice para estar hoy donde estoy. Nada, absolutamente nada. O sea, lo volvería a repetir si lo tuviese que repetir. Bien, bien, bien. También quiero, hablando de gestionar, que vamos hilando preguntas, ¿cómo has gestionado, digamos, la parte que es psicológica, la parte de tu cabeza? ¿Cómo has gestionado la presión, estar sola y demás? ¿Cómo la has gestionado? Pues ¿cómo te ha afectado en tu vida? Era muy difícil para mí, o sea, porque yo soy una persona que a mí me gusta estar con gente, o sea, me gusta compartir. También me llega un momento donde, a ver, me gusta tener mi momento donde estoy sola, pero me gusta, siempre he estado rodeada de mis amigas, o en Argentina tengo muchísimos amigos varones, entonces es como que de repente aquí estaba sola y claro, hablaba con mi mamá y trataba de no preocupar ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie, porque si no mi mamá me decía, te cojo ya un vuelo y te vienes, y yo sabía que Argentina iba a ponerse peor. Pero bueno, ya una vez aquí también, ya estando asentada aquí, sin ir más lejos, en un año te pueden pasar 800.000 cosas. A mí el año pasado tuve un cambio enorme en mi vida, un montón de cosas que me han pasado y hay mucha gente pues, que opina o que se pone a opinar y si quieras o no, pues esas opiniones te llegan o esas malas vibras te llegan y cosas que tú dices, bueno, no voy a escuchar, pero llega un punto donde si estás un poco débil o un poco decaída, porque te lo puedes permitir, decaída o decaído, porque somos seres humanos y puede estar un día súper happy o un mes súper happy y un mes hecho polvo. Eso es normal en un ser humano. Y es como que empecé a trabajar y dije, no, mira, yo voy a tratar de centrarme en mis cosas. Cuando me siento en mis cosas no le doy tanta atención a lo que no le tengo que dar atención. Entonces hago de cuenta como que sí escucho, me entra por un oído, pero que me salga por el otro. Ya me da igual. Entonces empecé a ver las cosas desde otras perspectivas. Justo contacté con una chica que es coach y ella me ayudó pues bastante a tratar de buscarme mis propias respuestas y porque ella me decía que estás completamente como bloqueada. O sea, es como que te sientes ahí que avanzas, que no avanzas. Entonces tienes que tratar de no pensar las tantas a las cosas. Haz lo que tú tengas ganas de hacer sin preocuparte de que qué pueden decir o qué no pueden decir. Y empecé a actuar pues de esa perspectiva, de esa manera.
Y es como que el tema de la presión a nivel competitivo no trataba de que no me sea una presión, porque yo dije, yo empecé con esto, o sea, divirtiéndome, o sea, lo mío era una cosa de diversión, de, pues, de cachondeo. Entonces digo, ¿por qué no veo las, no las sigo viendo las cosas desde esa perspectiva? Si yo conozco tantas chicas que están a mi mismo nivel, que llevan la competición de esa manera y terminan enfermas. ¿Pero enfermas en qué sentido? Enfermas en el sentido con muchas obsesiones, con la ansiedad de la presión, toda esa presión que hay detrás, la alimentación que te pesa, esa mochila que se va cargando poquito a poco. Exacto. Pues claro, esa parte psicológica, porque claro, esto te lo quería preguntar, porque claro, en parte te entiendo, porque yo con 20 años yo me alisté, me fui de casa con 19 años, me fui de mi casa, cogí dos maletas, me fui al norte de África, yo solo, a coger, y ahí estaba perdido, en mitad de la frontera. Y claro, te ves allí solo con tus maletas y aprendes una cosa que, digamos, yo se lo recomiendo a mucha gente, que es hablar contigo mismo, sentarte, escucharte, qué quieres, qué no quieres, gestionar todo eso, ser fuerte en una parte, claro, porque te tienes que montar tu escudo y demás, pero intentar siempre llevar tu camino, no caer, empezar a gestionar todo eso que hay detrás, esas voces que se van viniendo en tu cabeza, que dice, ¿y si me vuelvo para Argentina? Porque tampoco está tan mal, ¿no? Entonces intentar bloquear esas voces que van viniendo y seguir tu objetivo y seguir avanzando. Y sí, porque la mayor parte del tiempo estamos completamente en la fase negativa, completamente. O sea, a veces no somos conscientes de que estamos todo el tiempo negativo, todo el tiempo estamos buscándonos el fallo, buscándonos las cosas malas. Y eso es, si tú te paras a pensar, es como que, ¿por qué estoy las 24 horas del día y 20 horas del día estoy pensando mal? O sea, mal en el sentido de que me estoy diciendo cosas negativas o estoy pensando que todo, yo qué sé, bueno, esto es una basura, joder, mira lo que ha pasado ahora. Y tú dices, pero es que de las 24 horas, 4 horas son positivas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no cambio todas las cosas como yo las veía? Y bueno, y de ahí empecé a tratar de no tener ningún tipo de presión a nivel deportivo, de decir, a ver, Ivana, voy a empezar esto porque tú querías llegar algún día a conocer a Michelle Lewin. La has conocido en un stand en el Arnold de Brasil. Luego de ahí, competir algún día en un Arnold en Europa. Lo has conseguido. Luego de ahí, hacerte profesional y algún día competir en el Olimpia cuando estaba en la IFBB. Y fíjate, o sea, es como que si yo no me pongo esa presión, o sea, si yo me quito esa presión, las cosas se ven completamente diferentes. Completamente diferentes. Empiezas a disfrutar. Exactamente. Yo creo que este deporte se trata de eso. O sea, algunos me dirán, no, pero es que tú te lo tienes que tomar de forma responsable, de cuando tienes que prepararte, te tienes que preparar al 100%. Sí, yo no digo que no. Pero el prepararme al 100% no es cerrarme en mi casa, andar como si fuese una gruñona, de no saludar a nadie, de tener que enfadarme porque estoy comiendo una chocolatina delante mío, o no poder salir a ningún lado porque tengo que quedarme en mi casa haciendo la dieta. Tú te puedes quedar, tú puedes salir de tu casa haciendo tu dieta, haciendo tu preparación, llevándote tus cosas y cerrando la boca porque eres tú sola la que te has metido o tú solo el que has escogido este camino. Te la bancas. Yo he tenido alumnos que se llevaban los tapes a la boda, tranquilamente, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. A mí justamente, mira, hoy estaba con una amiga y me dice, le digo ayer, bueno, si quieres yo preparo unas tortitas, que siempre cuando vamos a entrenar por la mañana, yo le preparo las tortitas. Y me dice, que joder, tía, a mí se te salen tan buenas. Y le digo, bueno, perfecto, voy a preparar yo unas tortitas y si quieres nos vamos a tomar un café en el Starbucks y comemos las tortitas y nos vamos después a entrenar. Me dice, pero ¿tú te crees que eso se puede? Y le digo, claro, y no te dicen nada. Y le digo, sí, claro que se puede. O sea, tú te puedes llevar, te pedías un café porque estás pagándote tu café de 6 euros, te sientas tú a comer la tortita y ya está. Ahora, diferente sería que en algún restaurante normal que te puedan decir, mira, no podés comer aquí porque yo te vendo comida, que a mí me ha pasado, o sea, yo he preguntado, mira, yo... Y es normal, dentro de lo entendible, es normal. Claro, y ahora es mucho más fácil porque está como mucho más abierto el nivel, la vida fitness, por llamarlo de una manera. O sea, hasta la gente de los restaurantes lo ven ahora y dice, ah, que tú eres fitness, entonces engloban todo dentro de la misma, o sea, seas competidor profesional, no tienen ni idea, o sea, son fitness. Punto. Sí, digamos que lo tiene en cuenta y dice, este es el startup, por lo menos pídeme la bebida. Exacto, exactamente. Entonces, cuando tú lo ves desde esa perspectiva, no es algo que sea complicado. Entonces, yo no entiendo cuando te dicen, no, es que si estás en preparación, no puedes hacer esto. No, a mí me gusta seguir, o sea, a mí me gusta que la preparación se adapte a mi vida.
¿Por qué? Porque yo he visto con mis propios ojos, he tenido la experiencia de poder hablar con muchas chicas que los llevan a una demasiada obsesión. O sea, su vida no es positiva si no se preparan para este campeonato, si no se preparan para el Olimpia, si no se preparan para el campeonato de Europa, o si no se preparan para esto, para lo que sea, o sea, para cualquier tipo de campeonato. O sea, es como que, espera, que es que el día que a ti te pase lo que te pase, adiós tu vida fitness, adiós tu carrera como profesional, hay vida después de esto. ¿Qué vas a seguir haciendo tú el día que no compitas? Es que claro, es que está esa, la doble cara de la moneda, ¿vale? Que esto ahora también te lo quiero preguntar, porque creo que también salió un podcast de Pico de Oro que hizo con otro culturista aquí profesional aquí de España, que yo lo llamo, digamos, la sensación de tener los deberes hechos, ¿vale? Sí. Que hablaban de cargar con pan, no sé qué, tal, toda la historia. Y dices tú, claro, cargar con pan te puede gustar más, te puede gustar menos y demás, ¿vale? Pero claro, esto sobre todo pasa en culturismo profesional, ¿vale? En los top, por llamar una manera, ¿verdad? Que claro, dices, esa media comida o esa pequeña comida que yo me he saltado pre-competición, yo la tengo ahí. Y si no estoy sufriendo lo mismo que está sufriendo ese con pollo hervido, que a lo mejor a mí no me hace falta sufrir tanto. Claro. Porque yo, mi genética, etcétera, lo que sea. Factores externos. Pero claro, si sí está sufriendo más que yo, cuando yo suba, mi nivel de competición, por llamarlo de una manera, es menos alto que el suyo porque yo no he sufrido tanto. ¿Entiendes por dónde quiero ir? Sí, te entiendo. Entonces, esa necesidad o esa saber que te has ido con los deberes hechos de verdad, que has sufrido. ¿Sabes? Que no vas a competir en una Olimpia y sí, bueno, sí, el tema de la dieta lo puedes llevar, pero claro, tú vas, a lo mejor, que tienes enfrente, ha sufrido más que tú. Entonces dices tú, es que me puede ganar porque ha sufrido más que yo. ¿Sabes tú por dónde quiero ir? Esa... Sí, te entiendo. Pero que tú fíjate que a veces el sufrimiento puede pasar por otro aspecto. Tú imagínate que en una preparación, mira, yo el año pasado, mi vida cambió en un plisplazo, en un mes. O sea, todo. O sea, yo tomo una decisión, rompo con una pareja con la que estuve 5 años, me toca pues buscarme, o sea, buscarme un piso, buscarme una casa, cogerme mis perros. Había comprado la marca, una marca que me patrocina a mí, que es Fitness Chic, y ahora ya es mi marca. O sea, que hago, o sea, sacrificar todo lo que eran mis ahorros y decir, me meto en esto de ser empresaria. Y yo no tenía ni idea, o sea, de decir, cojo una marca, luego de ahí me tocaba competir en New York Pro, volver para aquí, competir en el EMPRO, competir en esto, prepararme para el Olimpia, que si pa, pa, pa. Era como demasiadas cosas. Entonces, el sufrimiento te puede tocar en muchos aspectos de tu vida, no tan solo en una dieta. A eso es a lo que yo voy. Ay. O sea, el sufrimiento te puede tocar desde que se te muera tu perro. O sea, lo digo desde que, porque yo amo mis animales y a mí me ha pasado, ha muerto mi abuelo y yo no estaba en Argentina. O sea, y a lo mejor no puedes coger un vuelo porque en 2 semanas tienes que competir, ¿sabes? Exacto. El buscarme un piso, el estar viendo que digo, joder, tanto se tardan en darme un piso. O sea, ¿por qué? O esto, o lo otro, que sí, y preparación, y vuelo para aquí, y vuelo para allá, y vuelo, y que como, y que me vengo para abajo de peso, ¿y por qué? Que nada de cardio, que tener que comer más cantidad de comida y me aprieto demasiado más. O sea, eso es estresante. Mucho. Entonces, yo creo que lo puedes, o sea, que el estrés y la presión y el sufrimiento, como tú has dicho, porque es una palabra que suena fuerte porque es verdad, el sufrimiento te puede pasar desde que tú sufras por la alimentación, porque a ti te toca sufrir, porque tú tienes un cierto físico, donde claro, le cuesta un poquito más, pero es que el sufrimiento puede venir acompañado de muchísimos factores. Y ya te hablo de que factores que tú no lo puedes controlar, tú no puedes controlar una muerte de un familiar, tú no puedes controlar el que te echen de tu trabajo. Tú no puedes controlar el que tú lo rompas con tu pareja, o el que hablen, o el que esto, o el que otro. Hay muchísimas cosas que tú no puedes controlar. Que las puedes aprender a gestionar, sí. Pero claro, o sea, ya si esa persona se merece más una competencia porque ha sufrido más que yo, yo no lo veo de esa manera. Porque hay gente que tú la ves y no te hace ni cardio. A mí me tocó preparaciones donde tuve que ni siquiera hacer cardio en ayuna. O sea, levantarme y comer. Y de decir, ¿cómo puede subir el año pasado en el Olimpia? O sea, en mi vida me he subido a la tarima con 2.600 calorías. No vea, es que... Era un montón. Mi amiga me miraba y con la que estaba yo así me decía, ¿cómo puede ser que hoy te esté metiendo 100 gramos de avena? ¿Cómo puede ser que te esté metiendo 100 gramos de arroz crudo? No entiendo. Y te levantás y tenés vena y estás más trillada que ayer. Y estás más consumida que ayer. Yo flipaba y decía, es que no lo entiendo. Claro, tu cuerpo está en un estrés interno tan fuerte que a veces no los exteriorizas, pero está internamente súper estresado y aceleradísimo. Entonces, como que, ¿cómo controlas eso?
Y también, digamos, que ya lo has comentado ahí, la importancia, digamos, de confiar en el entrenador que tienes. Si tu entrenador te dice no toca cardio para esta preparación y te tienes que meter X cantidad de comida y que tú, a lo mejor tú, con tu experiencia, con todo tu trabajo, sí, dices tú, ¿qué me está mandando este tío? Yo flipaba. Claro, que sí, claro, pero claro, esa confianza, que yo, como yo digo, tu confianza en tu esquina, igual que el luchador profesional tiene que confiar en su esquina, cuando le dice sube, baja, boxea arriba que le entra, y tú tienes que confiar en tu entrenador cuando te diga, no, la dieta fuera cardio, te toca esto. Y te cambia el chip y dices tú, venga, vale, si él lo dice, hay que hacerlo. Y miedo, porque ahí te entra una gestión donde tú estás gestionándote todo el tiempo de que, uy, ¿y será que voy a estar bien? ¿Pero por qué me estás dando tanta comida? Y ahora, claro, me he dicho que el cardio no. Y claro, y luego después de ahí ya vas confiando y decir, bueno, yo decía, buenísimo, no me tengo que ni levantar pronto para hacer cardio. Genial. Y me tocaba comer más y yo decía, pero es que ahora no tengo ni hambre. Entonces, yo creo que eso, el sufrimiento depende de cómo sea cada persona y de la vida que tenga cada persona. Yo trato, y es una visión que a mí me funciona y a mí me gusta y para mí es saludable, yo trato de que toda la vida mía como deportista, todo lo que a mí me apasiona, porque a mí me encanta entrenar, porque a mí me encanta competir, pero que todo eso se adapte a mi vida. Y que sea positivo realmente. También me encanta juntarme con mis amigos y que me digan, oye, hay un restaurante que está buenísimo aquí, vamos a probar esto, oye, hagamos una comida, hoy no sé, vamos aquí, por ejemplo, yo sí tengo que decirte algo, que alguna comida que me encante, pues me encantan las tartas de queso y el helado, por ejemplo. No soy ahí de desesperada de eso, me lo puedo aguantar en una competencia, pero es que tampoco me ha tocado hacer locuras o sufrimiento con la alimentación. Que no has enfocado tu vida a la competición, sino la competición a tu vida, que no es lo mismo. Yo traté, y eso que tuve también la competición, o sea, tuve mi vida muy adaptada a la competición. Ojo, que también he estado en ese aspecto, pero he visto que esa parte, o sea, estando desde esa perspectiva, se te abren muchísimos abanicos para cosas negativas. ¿Por qué? Porque ahí te entran traumas, ahí te entran el que, uy, que la inseguridad antes de subir. Ansiedades, tener miedo al querer comer algo o querer mantenerte constantemente en ese peso. Y es como que no, o sea, olvídate, chao, pro. El día que yo mañana no quiera competir más, voy a ser una persona heteronormal aquí de la tierra y dejo de ser una superculturista, por llamarlo de una manera, porque la gente normal, la gente normal que vemos en la calle o la gente de aquí, sin irte más lejos, mis vecinos, dirán, no, esta es la chica que va al gimnasio, la que entrena, la que está fuerte. No tienen ni idea de mi vida. No saben ni siquiera que existen competencias profesionales. Es que no tienen ni idea. Ni siquiera las chicas del Mercadona. O sea, no lo saben. Yo, por ejemplo, cuando me traen algún paquete y no estoy, le digo a mi vecino, al moro que vende, lo que me vende todas las bandejitas de huevo. Digo, oye, la chica tú dile que es para la chica que le compra las bandejas de huevo. Perfecto, y él me las recibe así. O sea, que tú fíjate cómo me conoce. Ni siquiera sabe. Ya ahí si me preguntan en Instagram, abuelo, ven y dicen, ay, que tú eres famosa. Ni lo siquiera lo digo en mi gimnasio. O sea, ¿por qué? Porque yo soy Iván Escándar. E Iván Escándar ha sido siempre Iván Escándar cuando era deportista y cuando no era deportista. Y el día que yo deje de competir, voy a seguir siendo Iván Escándar. Y quedará para la gente de nuestro pequeño sector el recuerdo de que, buah, es que Iván ha conseguido muchas cosas. O fíjate, Iván era una referente en el bikini, en su época, como hablamos muchas veces de nuestros competidores o de los referentes nuestros de antes. O sea, entonces todo eso queda como en el book de los recuerdos. Y gente nueva siempre viene. Entonces estamos muy acostumbrados a quedarnos con lo nuevo, con lo nuevo que vemos, con lo que mola en el momento y ya está. Que eso ya lo hablaremos también, el tema de redes sociales, cómo ha afectado, la importancia, porque es cierto, obviamente, esto en los 90 pasaba menos, y también porque no estaba. La importancia, digamos, de que un culturista, digamos, se le abran más ventanas por cuanto más seguidores tenga en Instagram. Que eso ya se puede, independientemente de su nivel, y si es A o si es B, y esas cosas, ¿no? Totalmente. Esto también te lo quiero preguntar, porque me gusta hacer esta pregunta, sobre todo a deportistas profesionales que cada uno tiene su ceremonia, te lo explico, ¿vale? Sí. Por ejemplo, tú se lo pregunté a Eduardo de Cobos, a Daniel y demás, que antes de competir, siempre antes, digamos, para ti subir la tarima, Eduardo antes de entrar al campo de tiro, el otro antes de subir el ring, tiene como su ceremonia. Sí. Digamos, un gesto propio que necesitan hacer
para saber que está todo bien seguro. Eduardo de Cobos comprobaba siempre su arma con la mano derecha, seguro, cargado, que estuviera todo bien antes de salir, ¿no? El otro que es, siempre se ataba primero el guante izquierdo y el otro el derecho. No el derecho, luego el izquierdo. ¿Sabes lo que quiero decir? Esos pequeños gestos que tú haces siempre antes de competir, antes de subir. ¿Tú tienes alguno? Digamos, tu pequeña ceremonia, por así decirlo. ¿Antes de salir a la tarima? Sí, digamos, como que necesitas hacer algo. Si no, no puedes salir a gusto. Siempre me persino. Y siempre le digo, venga, abuela, ayúdame. A mi abuela. Siempre, es que todo deportista grande tiene ese gesto. ¿Sabes lo que decir? Como que sí, lo necesita para la última gotita del vaso. Para de antes, siempre es clásico en mí. Bueno, no sé si lo harán todas las chicas o no, pero por ejemplo, yo siempre hago, me pongo una mascarilla y ya está. Me hago el pelo y punto. O sea, pero eso trato de hacerlo siempre. Pero antes de subir a la tarima, siempre es persignarme y le pido a mi abuela. Venga, abuela. Echa una mano. Exacto. Pero ya es como que trato ahora de disfrutar de cuando voy a competir, de disfrutar el momento, de disfrutar del evento. Ya también son como mucho tiempo, o sea, hice muchas competiciones como profesional, entonces he viajado también mucho afuera, he visto mucho cómo son las competencias pro en Estados Unidos, cómo son aquí a nivel Europa. Entonces hay cosas en las que vas que ya decís, bueno, ya hay cosas que no me sorprenden o ya no es algo que yo diga, wow, qué increíble. Porque te vas dando cuenta que todos los deportistas profesionales son personas normales. Todos tienen su vida. Todos tienen su, eso que vemos, que creemos que son wow, mega maravillosos, que están viviendo a full del deporte, yo te puedo asegurar que la gran mayoría tiene su vida fuera de lo que es el deporte o su empresa. Y también hay muchas fachadas, ¿sabes? El tema es que las redes sociales han hecho mucho daño. Ahora ayuda mucho, es cierto, a dar a conocer este gran deporte, que lo es, a dar a conocer grandísimos culturistas, pero también ha hecho mucho daño. Sí. Que es complicado. Yo aplaudo muchísimo a la gente que es influencer, porque digo, son realmente los que más dinero ganan. A lo mejor ganan más que alguien que esté compitiendo. Pero es que es la verdad. Es que totalmente es así. Y también los aplaudo, ¿por qué? Porque le dedican demasiada cantidad de tiempo a las ediciones, al móvil, a los contenidos que suben. Yo es que hay veces que digo, joder, es que hoy no tengo ni ganas de subir nada. O sea, hoy tengo ganas de estar, desconexión total del teléfono y ya está. Y paso. O decir, me voy una semana de vacaciones y dejo el teléfono en mi casa, que cuando llegue esté a reventar de mensajes, pero no quiero ni subir un vídeo de dónde estoy. O sea, porque es como que te olvidas muchas veces de los pequeños momentos que estás disfrutando cuando estás con el teléfono. Porque si no, bueno, no voy a contestar ningún mensaje. Y falta más que te llamen a una llamada importante, o algo ha pasado, o que si a tu perro le pasó algo, o que sea el gato, o que sea tu madre o a tu hermana, algo así, siempre. Y antes, cuando no había móvil, te llamaban a tu casa. Oye, te voy a llamar a las 9 de la noche. A las 9 tienes que estar en tu casa porque a las 9 recibías una llamada. Ahora es como que es todo como más volátil y es todo, bueno, te encuentro en el teléfono, te mando un WhatsApp y ya está. Es que ha cambiado. También para, digamos, para no, que no se me vaya el hilo, también quiero preguntarte, ¿cómo gestionas tú la derrota cuando te presentas un campeonato y no quedas como te hubiera gustado quedar? Pues fíjate, mira, en el Arnold que yo fui ahora, tenía muchísimos mensajes, Tibi, ¿cómo está? Y decía, ¿por qué la gente cree que uno puede estar mal por haber estado, por ejemplo, en una novena posición? Para mí, no es una mala posición estar, ya sea o novena, o décima, o primer llamado, o segundo llamado. Si estás en el primero, buenísimo, porque estás dentro de tu primer llamado, puedes estar dentro de ese top 6 o top 5 en el caso del campeonato que sea. Pero yo no creo que sea una derrota. A lo mejor antes lo tomaba así. Te estoy hablando de aquí a un año y medio atrás, capaz que lo tomaba a lo mejor como si fuese como una derrota, o no lo tomaba tan a bien, ¿no? Tampoco he sido muy de esa polémica en las redes sociales de decir, bueno, esta posición me pareció mal, y porque no lo veo así, porque es algo que yo estoy decidiendo subirme a la tarima. No me está poniendo nadie la pistola en la cabeza diciéndome, súbete a la tarima a competir. Es una decisión que la tomo yo. Entonces creo que el tema de decirlo como derrota, fallamos mucho en no prepararnos en eso. Y algo que yo sí he aprendido en este último año y medio es en prepararme justamente para eso. Más para eso que para tener una buena victoria. ¿Por qué? Porque si tú vas preparado constantemente
para la competición en la que tú salgas, en que puede pasar lo que pueda pasar porque tú no dominas las decisiones de las personas que te están puntuando, es cuando mejor te tomas los resultados. Independientemente de que si estás en un primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, como si estás en el puesto número 20, lo vas a tomar de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya vas preparado para eso. A mí no me gusta que me vengan y que me hagan la ola, guau, eres la mejor, no, porque es que nadie dice que yo sea la mejor. O sea, yo puedo ser la mejor en muchas cosas que se me puedan dar bien a mí, pero no quiere decir que yo sea la mejor del mundo mundial. No, porque si yo me la creo en ese aspecto, el día de mañana que venga una don nadie o un don nadie, por llamarlo de una manera, y de repente pues yo diga, joder, ¿qué ha pasado? O sea, toda la hora que me hace la gente, yo me la he creído, y de repente se da un resultado que no es, ¿y cómo te quedas tú en tu casa? ¿Estás preparado para todo lo que te puedan decir tus seguidores o los haters o esto o lo otro? No, porque no te has preparado para eso, solamente te has preparado para la ola que te hace la gente. Y lamentablemente, tú no vives de eso. Tú vives de tu entorno, de las decisiones que tú tomes y de lo que a ti te haga feliz. Y yo disfruto de mis competencias, yo disfruto de la tarima, yo disfruto de estar ahí, que son microsegundos. Yo estoy dispuesta a subirme al escenario, a ser juzgada, por llamarlo de una manera, al ser criticada, porque lo digo así en este aspecto porque es la verdad. Es que, o sea, es así. Te subes a la tarima a ponerte a un criterio de X persona para que ellos evalúen tu esfuerzo, tu trabajo de X años. Exacto. Es que es muy subjetivo, es como el arte, es que es complicado. El tema de ser juez de culturismo ya es un tema también. Y también me pongo en el lugar de los jueces y pienso, hostias, es que debe ser difícil también para ellos que en una competencia suba un line-up que sea completamente diferente a un criterio que están pidiendo. Hay que ponerse también en ese lugar. Porque si tú lo ves de una manera, tú te subes a la tarima a que te digan tu fallo. Tú cuando vas a pedir un feedback no te dicen, wow, es que se te veía completamente increíble en esta pose. No, es que te falta esto, 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 esto y esto. Eso es el feedback. Entonces, es subirte a la tarima a que te digan lo que te falta para poder llegar a estar o en un top. Kobe, mi perro que se pone a ladrar. A que te digan lo que te falta para estar o en un top o lo que te falta mejorar o lo que... Ahí sí te pueden decir, algunos te pueden decir, bueno, mira, en esta pose esto te salió muy bien. O aquí se te ve muy bien. Pero la gran mayoría, cuando vas a pedir un feedback, ¿qué pides? ¿Qué tengo que mejorar? No vas a pedir, oye, ¿qué me has visto bien? Porque no se van a quedar con eso. Directamente puntúan y dicen lo que le falta a este. Ya está. Entonces, si yo no voy preparada para poder recepcionar ese tipo de información, yo creo que no te vas a forjar como un campeón. Porque un campeón no es el que se cuelga la medalla. Sí, perfecto, eso es lo que queda. Eso es lo que ve la gente. Para la gente eso es lo que es ser campeón. Pero yo lo veo de otra perspectiva. O sea, yo lo veo de ser campeón es decir, joder, es que mira, lo gestiona súper bien, se sube ahí, saluda a sus compañeros, lo disfruta, la pasa bien, no es polémico, no dice tontería en las redes sociales. Porque ¿para qué? O sea, yo lo veo completamente absurdo decir tontería. ¿Es ese ego que hay? Que ahora te lo quiero preguntar. ¿Crees que hay mucho? Absurdo. ¿Crees que hay mucho ego ahí, digamos, en el culturismo? ¿Que el ego está patente? Yo creo que sí. De hecho, en nuestro deporte es muy egocentrista. Por eso creo que ahí es donde la parte más importante es que se trabaje tu autoconocimiento y que se trabaje la forma en la que tú puedes gestionar la autocrítica. Tus voces internas, los pensamientos que pueda decir la gente, porque a ver, tú no puedes manejar los pensamientos de la gente ni las críticas de la gente, las críticas van a estar ahí constantemente a la orden del día, sí. Porque lo existió siempre, no a nivel deportivo, sino a nivel de todo, de lo que hagas y dejes de hacer. Pero yo creo que vivimos en un mundo que a nivel deportivo es muy egocentrista, pero es que a nivel vida de las personas reales, de las personas fuera del culturismo, también se vive en eso. Pero es porque estamos en una sociedad donde te muestra constantemente el ego. La mejor parte de cada uno. Exacto. La mejor pose, que siempre estoy delgado, que siempre estoy seco y se sufre, ¿eh? Mantener esa calidad de vida se sufre. Es lo que se vende, te lo vende hasta la tele. Todo. O sea, todo te está vendiendo absolutamente eso.
Entonces, yo sí creo que sea un deporte que es egocentrista, pero es que así como te lo puedo decir en el culturismo, te lo puedo decir también hasta en la gimnasia artística o en la gimnasia rítmica o en el tenis o en el golf, en cualquier deporte. Ya depende de cómo sea cada uno. Mira tú cómo es Rafa Nadal. Tiene miles de problemas de salud y ahí está. Y siempre da ejemplos, siempre tiene palabras de agradecimiento, no se está quejando y tiene muchísimos dolores, muchísimas cosas y el tío sigue Es ahí. que, claro, es que estamos hablando que el deporte competición, siempre los más grandes han dicho que, bueno, obviamente, y es así, que el deporte competición nunca es salud. Si quieres ser competitivo, competitivo de verdad, sin quitar el ejemplo, obviamente, de Ronnie Coleman, que todo el que ama el culturismo sabemos lo que ha hecho y cómo ha terminado, y que no se Exacto. arrepiente de nada, todo lo contrario, se arrepiente de no haber levantado más peso. Pero claro, está la doble vara de medir, ¿no? Le preguntas y dice. La carrera de Ronnie Coleman para terminar como ha terminado Ronnie Coleman, ¿qué compensa más? Ya. Y que claro, es Son complicado, ¿eh? por eso te digo que es un pensamiento que puede tenerlo cada persona, visto que yo creo que todo pensamiento es válido. Porque tú puedes pensar de una manera, otra persona puede pensar de otra manera, pero estamos en ese ego constante. Estamos constantemente en ese ego y nuestro deporte es un deporte donde tú te subes a que te digan esas críticas. Tú estás dispuesto a recibir esas críticas. Si no estás dispuesto y te vas a enfadar, no te subas a competir, no te subas en este deporte. Búscate un deporte de equipo, donde tú sientas esa contención con el equipo, donde si por ahí te querés desahogar, te desahogas con tu compañero, pero no te subas en un deporte donde es súper individualista y donde te estás subiendo a mostrar un físico y a que te diga cuáles son tus fallos. Porque es que tú cuando vas a pedir el feedback es claramente eso. Te falta esto, esto y esto. ¿O en qué fallé? Es lo que vas a pedir un feedback. Dicho Entonces, esto. hay que prepararse para eso, creo yo. Bien. Para, digamos, no machacarte mucho de la cabeza, ¿vale? El tema parte psicológica que me gusta mucho, ¿vale? También quiero preguntarte, ¿crees que la altura te ha pasado factura a la hora de competir? Que si hubiera sido 7 centímetros más alta, digamos, el escalón, ¿te hubiera costado menos? Sí, yo creo que sí. Porque fíjate que cuando yo pregunté en el Arnold, siempre, o sea, me dijeron en las últimas, que ya me lo venían diciendo hace tiempo. O sea, siempre algo que me han dicho, bueno, no, años anteriores me decían, hay que afinar un poco las piernas para que se vea más estilizada. Pues desde el año pasado en el Olimpia, que te queremos ver con un poco más de pierna, pero ¿por qué? Porque el parámetro del año anterior fue Maurin, que tiene como más piernas y todo, como todo mucho más redonda, más potentorra, que a mí me encanta ese físico. Pero también es estructuralmente hay que ver si se adapta o no se adapta a tu estructura en sí. Entonces, claro, a ver, que me puedan decir a mí, no, es que se te ve muy pequeña. Yo digo, claro, normal. Si ahora salgo en el Arnold y me toca la par, Phoebe, me toca la par, Angélica Teixeira, me toca la par, la otra chica, la otra morenita que me sacaba tres cabezas, normal que a mí se me va a ver pequeña. ¿Pero por qué? Porque estoy con gente que es muchísimo más alta que yo. Pero estructuralmente, tú dime dentro de mi estructura. ¿Tú realmente me ves a mí pequeña? Porque a veces yo me veo y digo, joder, es que para ser tan pequeña sí que estoy fuerte. O sea, sí que salgo apretada. O cuando salgo muy apretada es que estás muy apretada. O joder, es que es esto o lo otro. Entonces como que estoy ahí en ese hilo donde tengo que ir muy fino y decir, claro, dependiendo de quién me toque a la par, como me tocó en el Arnold. Me toca a la par de en el Arnold, a la par de Jennifer Doria, a la par de Larry Chapados. Chao, apaga la luz y vámonos. Me encanta esa placa. Pero me toca la par de ellas. Entonces, claro, la gente dice, joder, es que nosotros pensábamos que iba a quedar pues mucho mejor. No, no, no. Es que me tocó un llamado en mi categoría donde tengo cuatro chicas que han seleccionado para la primera llamada. Amy, Laura Lee Chapado y Jennifer Doris. Ya está. ¿A quién sacan de ese grupo? Pues ya tienen las tres que van a seleccionar. Es así de simple. Pa, pa, pa. O sea, tienes que hacer un barrido. Ponte a pensar como juez. ¿Quiénes están ahí? No, es que claro, está Amy que viene de ganarse cinco competencias súper importantes. Es que está Loralí Chapado que viene de ganar el Arnold Classic del año pasado. ¿Y a quién tenemos? A la ex campeona de la Olimpia, Jennifer Doris. Ya está, ya tienes a las tres seleccionadas de ese llamado. Entonces, es como que claro, si me ponen a la par, a lo mejor si me toca a la par a alguien que sea más o menos de mi misma altura, tú dices, bueno, perfecto. La visión óptica que tú tienes allí es mucho más objetiva porque tenés chicas de la misma altura. Pero si de repente me tocan dos altas a la par mía y una bajita, pues normal que la vista se te vaya a lo más alto porque lo que más destaca es lo bajito. Entonces lo bajito es como que, uy, es que se la ve muy pequeñita.
Uy, es que es chiquitita. Pues sí, siempre me pasó factura el tema de la altura, siempre. Pero a mí no es algo que me haya jodido, ¿eh? Vale. Y para terminar, digamos, para el tema de carrera deportiva, llevamos aquí un ratico, te quiero preguntar un par de cosillas más. ¿Te arrepientes de algo de tu carrera deportiva? Echando la vista atrás, con todo lo que ha pasado y demás, ¿te arrepientes de algo? No, de nada. De nada, porque a mí me gustó mucho hasta mi carrera como amateur. Porque tuve que dejar, yo renuncié a la tarjeta Pro en la IFBB para sacármelo de nuevo en NPC, hacer la carrera como amateur, y la verdad es que no me arrepiento. No me arrepiento porque para mí ha sido épocas súper lindas y donde realmente era complicado ganarse la tarjeta profesional. Por eso ahora yo veo, todos tienen como ese afán y esa locura de la tarjeta Pro, que quiero ser Pro, que quiero ser Pro. Y yo digo, pero es que el ser Pro, no, ni siquiera te compras una botella de agua con la tarjeta profesional. Claro, Nada. hablaremos de eso. Habiendo hecho ya un bagaje, que obviamente podríamos hablar de tu carrera deportiva durante hora y media más, ¿vale? Pero tampoco quiero quitarte mucho tiempo. Aparcamos un poquito tu carrera deportiva y vamos a hablar ahora mismo, redes sociales. ¿Cómo la ves de importante a día de hoy para un culturista profesional, por llamarlo de una manera? A ver, sí las veo bastante importantes a las redes sociales porque es la forma en la que tú te puedes publicitar, pero creo que también es una herramienta de doble filo. Hay que saberla utilizar sin que te esté dominando o llevando 24/7 de tu vida. Porque hay cosas que tú ves en las redes sociales y yo creo que en las redes sociales se muestra lo que tú quieres mostrar, lo guay, que no me parece para nada mal. Tampoco me parece buenísimo que esté mostrando completamente toda tu realidad o yo qué sé, tus momentos buenos, tus momentos malos, tus miserias o esto, lo otro. Yo creo que depende cómo la maneje uno. O sea, creo que tiene que ser algo que sea muy equilibrado. Pero a nivel deportista, o a nivel deportivo, a nivel empresarial, a nivel, yo qué sé, de business o lo que sea, como lo quieras tú llamar a las redes sociales o para lo que la quieras utilizar, yo creo que es una herramienta que a una pequeña y a una grande empresa le sirve. ¿Crees que si lo hubieras dado, digamos, más caña al tema de redes sociales, hubiera subido más posts, más tema de entrenamiento, más fotos y demás, te hubiera dado esa pequeña ayuda de altura que te ha faltado a la hora de competir? No, yo creo que no. A ver, que podés darle más bombo en el aspecto de decir, bueno, a ver, venga, sí, subo más entrenamiento, subo más esto, pero se te puede abrir muchas puertas a nivel de trabajo personal tuyo, pero no creo que eso implique el tema de una posición en una competencia o no, porque fíjate que hay chicas que por ahí han ganado competiciones y que tú ves su Instagram y dices, tampoco tiene tanta repercusión en cuanto a seguidores, en cuanto, no lo veo en ese aspecto, sí veo que puede ser algo que se te abra como mucho, mucho camino a nivel negocio, a nivel económico, en ese aspecto sí. Porque ya has visto tú que los patrocinadores o las empresas hoy en día de suplementación o las empresas, yo que sé, de moda o esto o lo otro, se fijan en muchísima gente que es influencer y hay gente que ni siquiera está en este sector. O que ni compite, o compite una vez al año si compite, o... Se me muestra y me dice, ¿has visto esta chica? Fíjate que tiene un cuerpazo y mira, tiene un montón de seguidores y un montón de repercusiones. Y yo la veo y digo, no ha competido nunca en su vida. Sube dos, tres vídeos que se le dan de puta madre, se la ve increíble, los entrenamientos la verdad que molan, están bastante bien y hay algunas que tuve que dice, pero si el entrenamiento no es nada, pero ya está, se dedican a Pero eso. claro, te saca el entrenamiento de zancada justo, que se ve el perfil perfecto de las mallas y cual, tu like, tu me gusta, un par de Porque tú comentarios. fíjate, ¿a qué gente llega ese tipo de gente? A la gran mayoría que no es del fitness, que no es profesional. Entonces, tú llegas a esa gran mayoría de personas, que es la persona que no está a nivel competitivo activo, porque nuestro sector es súper pequeño. Si es Entonces, que nos ¿cuántas conocemos todos. hay en Es el... que al final nos conocemos todos en esto. Una persona normal, una persona, por ejemplo, la gente de mi gimnasio, la gente normal, no va a querer hacer el entrenamiento que yo hago porque tiene ese miedo, es que yo no me quiero poner así. Me gusta verlo, pero yo no quiero eso. Entonces, ¿qué tanto te compensa? O sea, tú vas a llegar a un punto donde tú a nivel deportivo profesional vas a llegar a ese sector. Pero si tú te quieres abrir a otro tipo de sector, te conviene apuntar al otro tipo, a otro tipo de físico como mujer. Al físico que se ve la típica, pues, modelo del Shein más llenita, con sus curvas, con sus caderas bien puestas, con su... Eso es lo que les gusta a las chicas normales. A nosotras las competidoras sí nos gusta otro tipo de cuerpo. Pero es que a mí también me gusta ese tipo de cuerpo. Y fíjate que yo tengo mi marca de ropa deportiva
Y yo trato de apuntar, que siempre me dicen, no, es que claro, te las pones tú a la malla y obviamente que te quedan bien. Entonces yo necesito modelos que no sean con el físico fitness. ¿Por qué? Porque el día que yo no quiera estar más a nivel competitivo, puedo seguir insertada en el sector porque me sirve a nivel imagen mía. Pero claro, si yo quiero llegar a todo el resto de gente que hay a nivel mundial, ¿qué es lo no mejor? Puedes centrarte solamente, digamos, a nivel pro. Hay que, digamos, tener todas las ventanas abiertas para poder... Que eso también va a colisión de la siguiente pregunta. Hablemos de pasta, ¿vale? Sin contar lo que has ganado y demás, que eso se queda aparte, te quiero preguntar. Quitando tu parte, digamos, de negocio, tu marca personal y demás, eso se queda fuera. Sí. Solamente compitiendo. ¿Es viable ganarse la vida? Con todo lo que has competido y llevas ahora, ¿es ganarse, digamos, vivir solamente compitiendo con lo que llevas a día de hoy? Quitando la parte deportiva, promociones y demás. No. No te compensa. No da, ¿no? Tú tienes que viajar a competir y ¿cuánto te pagas tú como profesional? O sea, si tú tienes que quitar tu marca de ropa, tus patrocinios, tus sponsors o esto, olvídate. Si tú quieres viajar aquí a Italia, ¿cuánto te vale un billete? ¿Cuánto te vale el hotel de 2 días? ¿No te bajas de 120, por ponerlo como barato, 60 euros la noche? ¿Como barato? Y ya si te tienes que ir a donde tengas que cocinar, pues evidentemente el precio sube. O sea, que yo creo que no. Yo creo que no. Que tú vives, digamos, de tu marca personal, de tus negocios y demás, que has ido enfocando, digamos, tu marca propia, por llamarlo, tu imagen, a todos esos negocios para algún día desvincularte de la competición profesional y poder dedicarte, digamos, a otra rama de ese sector que es... Exacto. A mí me gustaría, por ejemplo, el día que yo deje de competir, no me gustaría dejar de ir a las competiciones, porque de hecho me gustan, pero sí ir a las competencias, para seguir manteniendo ahí a la imagen, o decir, bueno, mira, esta chica me gusta para modelo, ofrecerle, porque fíjate, yo he estado en el Arnold ahora y me han salido muchísimas propuestas de trabajo, pero muchas, pero no a nivel de, en plan rollo fitness, sino a nivel en plan revistas de modelo. Que si me llamó este fotógrafo que cobra un dineral, yo digo, ¿de verdad que me quieres hacer una sesión a mí con lo que tú cobras? Pues sí. O sea, preguntarme si pueden presentar algunas fotos mías para una revista de moda. O sea, tú te quedas así como diciéndome, es que hay otras cosas a raíz de esto, que se te puede dar muy bien otras cosas. O sea, tu imagen puede servir para abrirte muchísimas otras ramas. Si tú te centras directamente en esto, no lo sé. Es que claro, es que es complicado, digamos, dedicarse solamente al culturismo sin ir sponsors detrás. Te ha hecho una buena marca personal que... Y también los sponsors están en la obligación y en el derecho de decir, mira, es que hoy ya no te quiero renovar el contrato. ¿Por qué? Porque es que me gusta este influencer que no compite, por ejemplo. Y que mueve más. Y pide la mitad que tú, por ejemplo, o algo de eso. Exactamente. Es que si yo me pongo en el lugar de un patrocinador, que yo de hecho tengo mi patrocinador, que yo tengo mi acuerdo, tengo mis pagos, mis cosas, yo no me puedo quejar en ese aspecto con ninguno de los patrocinadores que yo tengo. No me puedo quejar. Pero claro, o sea, es como que si el día de mañana viene alguien que les guste más, está en todo su derecho y no te puedes enojar de que te digan gracias. Hasta aquí, prestando tu servicio y listo. Pero... aquí tenemos un montón de gente competidora, profesionales, y que no están viviendo al 100% de esto. Y tampoco se está tanto partido en las redes sociales. Que yo me meto en el TikTok y a veces digo, pero es que esta chica tiene más reproducción y capaz que una niña que tiene 18 años. TikTok es un mundo aparte. Eso hay que dejarlo aparte, ¿vale? Aparte, bueno, que TikTok no paga ni la mitad de lo que paga YouTube... Y bueno, otra historia, pero bueno, TikTok es un mundo aparte. Es como un universo paralelo. Exacto. La última pregunta sobre pasta y pasamos a otra cosa, ¿vale? Uh-huh. Esto también para que la gente más o menos se haga un badaje, ¿vale? De gastos. Tu último Arnold. Sí. ¿Vale? Desde que dices, digamos, tu preparatorio para ese Arnold, ¿ha compensado el dinero que has ganado en la competición? Digamos, ¿has cubierto gastos? Por llamarlo... Digamos, el Arnold de Ohio te lo pagan todos ellos. Ellos te pagan lo que es el billete, te pagan lo que es el hotel. Pero claro, solamente son 3 noches de hotel, el billete desde tu ciudad que Perdón que te corte. No solamente el tema de viaje y demás, sí, sino todo tu preparatoria. Todo lo que ha venido, suplementación, comida y demás,
con lo que tú has ganado en ese último Arnold, ¿has cubierto gastos o has salido en negativo? No, a ver, algunos gastos los puedes cubrir porque es depende de lo que pueda gastar cada uno. O sea, yo no soy una persona que, ah, que esté derrochando y gastando dinero a lo loco, porque la verdad es que no le encuentro el sentido ni la necesidad alguna. Pero si tuviese que decir, a ver, tampoco es que mi alimentación me implique un gasto súper loco, porque no soy un... Yo creo que a nivel culturismo sí que gastan muchísimo más dinero porque implica muchísimas más otras cosas. Pero, por ejemplo, para una chica bikini, ¿qué puedes gastar? ¿En bikini, en zapatos? Pero es que a mí eso no me significa gasto porque yo tengo mis patrocinadores. Entonces, gracias a Dios en ese aspecto no me ha significado un gasto el tema de la preparación para afrontar un campeonato. Pero si tuviese que verlo desde otra perspectiva y no tuviese eso, sí que sería que te sale el negativo, evidentemente. Vale. Es para que la gente más o menos entienda lo que todo, digamos, ese gasto que hay detrás, sin dar cantidades, porque no soy partidario de dar cantidades. Yo tengo profesionales que no tienen patrocinadores de bikini y se tienen que pagar su bikini. Y luego tengo amigas que son amateur y que tienen patrocinadores de bikini. Entonces, es depende de cada uno. Y un bikini de competición, una chica ronda los 600 como barato. Depende sí, de lo totalmente. Que quieras. Y ya de ahí ya tenés que contar que si la uñita, que si el maquillaje. Si te haces el pelo, toda la historia. Es claro, un pollo. En Estados Unidos mola competir, pero claro, tú tienes que preparar. Si te quieres que te peinen y te maquillen, fácil, $350. Fácil. Solo pelo, maquillaje, ya está. Ahora, si quieres que te den el tinte, $150 más. ¿Cuánto se te va a ir? Y allí en Estados Unidos la mayoría de los competidores tienen como esa costumbre, ¿no? No especulan en ese aspecto. O sea, pagan el maquillaje, pagan pato pelo. Completo. El hotel, exacto, van a competir. Se quedan en el hotel oficial. Entonces, claro, tú dices, claro, en una competencia amateur, pues están dejando un pastizal. ¿Qué? $1,000. Pues sí, en una competencia. Y yo digo, wow, ahí sí que se gasta más dinero en amateur. Entonces, nuestro deporte es muy costoso. Lo o sea, es. Si tenemos que cerrar, es muy costoso. ¿Por qué? Porque nadie te regala nada. Hay que trabajarlo mucho. Exactamente. Bien. Dejamos la parte de dinero, por un lado. ¿Vale? Hablemos de historia. Uh-huh. ¿Cómo has visto la evolución del culturismo desde que empezaste hasta el día de hoy? Sobre todo el culturismo femenino, que es donde compite. Yo la veo bastante cambiante todos los años. O sea, tienes que estar dispuesta a saber que cada año pueden pedir una cosa o pueden pedir otra. Y tienes que estar dispuesto a ese tipo de cambio y a esa evolución que tenemos como es en nuestro deporte. Y que algunas cosas, y que también creo que depende de la evolución que quiera tener cada uno, ¿no? Porque fíjate que si a mí me dicen, no, Ivana, te tienes que poner más grande, que te queremos con más hombro, con más pierna, el glúteo que tenga más proyección, y esto y lo otro. Y si yo no estuviese con mis pies sobre la tierra y cogen a alguien que por ahí sea como un poco más débil en ese aspecto o que no tenga esa decisión, hay muchas niñas que tú la ves ahora y dices, es que te compensas realmente todo esto, ¿para qué? O sea, yo es como que me pongo a pensar y digo, yo voy a cumplir 38 años. Y claro, me subo a la tarima con chicas que tienen 30, con chicas que tienen 27, y digo yo, ¿qué hago? O sea, es mi vida, sí, es mi salud, es mi imagen, todo, pero yo voy ahí hasta donde yo diga, quiero ir aquí, y cuando yo quiera poner el freno, yo pongo el freno y chao. O sea, que sigan, los que quieran seguir el camino, que sigan. Yo sé lo que yo quiero en mi vida y yo sé cómo yo quiero estar y cómo yo quiero envejecer, por llamarlo de una manera. Pero yo creo que sí, que está constantemente en una plena evolución, en todas las categorías, tanto femeninas como masculinas, en todas. También quiero preguntarte, ¿tu mejor atleta de culturismo femenino de la historia para ti, cuál sería? Uy, no me he puesto a pensar. Bueno, para mí, mi mejor atleta en mi categoría. La que tú quieras. Yo te diría, digamos que para ti es un referente importante. Para mí, pero en todos los aspectos, porque he tenido la oportunidad de hablar con ella y de que me cuente toda su experiencia, Ashley. Porque para mí es una bikini que siempre se ha mantenido en su línea. Fíjate que ella sigue estando en el top, independientemente que pidan un parámetro donde estructuralmente ella no se rige tanto ese parámetro, pero sigue mostrando su sello. Su sello de yo soy Ashley, mi físico es así, yo lo puedo adaptar. Una tía que
que se puede permitir hacer 800.000 competiciones, que se han cansado de criticarla, de que por qué sale si ya tiene el pase. Hay que saber por qué sale. Si yo tuviese el contrato que ella tiene con sus patrocinadores, también te aseguro que haría lo mismo. Y una atleta que es, no es mediática, siempre es súper respetuosa, le tienen demasiado respeto por lo atleta que es. Y para mí es una referente muy importante y a quien habrá chicas a las que le guste, habrá chicas a las que no le guste su físico, pero para mí ella en sí, todo su conjunto, como atleta, como persona, como deportista, como referente, es un 10. Vale, vale. También quiero hacerte esta, como competidora de culturismo. Sí. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Sí. Te sale un genio. Frotas una lámpara y te sale un genio. Y te concede el deseo de darte el físico y la estructura que a ti te hace falta para cualquier categoría de culturismo femenino. ¿Cuál te haría? Ay, ¿cuál me gustaría? Pues ¿sabes cuál me gusta mucho a mí? Porque me encantan las piernas, figuro. Vitamin C, por ejemplo, me encanta a mí. Me encanta su estructura. Y es súper agradable. Y ella me gusta mucho la estructura, cintura pequeñita. Me gusta verlo, pero sé que no es algo que yo podría llevarlo a eso. Porque claro, es que ella está tocada por una varita mágica. Ella se acogió el genio, ¿ves? Ella se acogió al genio y tiene ese físico, porque es brutal. Vale, vale. Para terminar, que tampoco quiero estar aquí, no te quiero quitar mucho tiempo, ¿vale, Ivana? Sí. ¿Cómo te ves aquí a 5 añitos, más o menos? ¿Cómo te gustaría verte? ¿A mí? Sí. Buah, pues viajando por todo el mundo. No, la verdad que sí. Yo creo que los mejores recuerdos y las mejores experiencias que puedes tener tú como persona y de tu vida son los viajes. Mi abuela me lo decía siempre. Viaja, 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 que es la mejor inversión que puedes hacer para tu vida y la mejor inversión que puedes hacer con tu dinero. Viaja, conoce, empápate, sociabiliza, hazte amigo, deja huellas, pasa, que te conozcan, comparte, porque siempre vas a tener gente que algo de, no la vas a volver a ver nunca más, pero algo te va a dejar y algo te va a enseñar. Y yo creo que las mejores experiencias están en los viajes. Vale, vale. Entonces sí me gustaría poder decidir el día de mañana, a ver, quiero viajar y me encanta, y siempre me visualizo, digo yo, bueno, una casa que tenga un patio precioso con una piscina como las que hay allá en mi país, en Argentina, las tipo casa country, y decir, bueno, tengo para que corran mis perros y estar ahí, o sea, y poder levantarme y poder decir desayuno ahí fuera en el patio con todo el césped divino. Pero son visiones que uno tiene, pero a nivel de cómo me veo, me gustaría estar viajando, o sea, de decir, quiero viajar aquí, viajo aquí. Y para terminar, Ivana, la gran pregunta. Sí. ¿Vale? ¿Cuánto te queda de competición? ¿Qué día vas a colgar el bikini? Pues yo no lo sé, o sea, yo puedo decir que me puede quedar un año más compitiendo. No sé, sí, dímelo tú. No, ahora me pregunto esto. ¿Qué competiría? ¿Este año y el año que viene un poco más? Ya es como te dije anteriormente, o sea, yo me siento muy orgullosa de todo lo que he conseguido, porque fíjate que hace 3 años atrás ni me iba a imaginar que mi primera aventura como profesional iba a clasificar para el Olimpia, que no tenía ni idea que se clasificaba por punto. Consigo mi clasificación y ese mismo año hago un campeonato post-Olimpia y me gano un Legion Sport y me traigo la superhéroe esa enorme que no sabía ni cómo traérmela. Y gano mi pase directo al Olimpia estando en Estados Unidos. O sea, es como que ya puedo decir, si tuviese que decir, mira, podría decir, bueno, mira, mañana pues yo ya no salgo a competir más, este año ya me retiro, no compito más. Y ya he conseguido todo lo que yo quería. Sigo yendo a los campeonatos, sigo yendo a los eventos, viajaría, por ejemplo, a ver las competiciones en Estados Unidos desde el otro lado, porque me gusta, y viajar y visitar a todas mis amigas que están allí. Porque la verdad que eso también es lo bonito, que las amigas que me hice allí en Estados Unidos están. Que no te puedo decir que sean, wow, una gran barbaridad, pero tengo mis amigas que están ahí. Y tengo mis amigas que también están aquí. Entonces, es eso. Podría decir, como te lo puedo decir ahora, como te lo puedo decir el año que viene. Porque ya has visto, tenemos el ejemplo de Angélica Teixeira. Tú mira que ella salió a competir ahora y ha sido una bikini olimpia, ha ganado Arnold. Y este año, pues bueno, ella volvió. Evidentemente, pues los físicos, ya has visto, ahí es una clara, un claro ejemplo de que evoluciona y que hay físicos que se quedan atrás con lo que están pidiendo hoy en día. Y claro, yo tengo 38 años y ella tiene casi mi misma edad. Imagínate que suben niñas que están quedando en el top con 30 años, con 27 años, con 28 años. ¿Tú cómo compites contra esa piel? ¿Tú cómo compites contra esa estructura? Y ya no es eso, sino es que uno dice, es que tú tienes una calidad muscular, sí, pero ojo, que la calidad muscular muchas veces te puede jugar en contra.
¿Por qué? Porque te apretas más fácil, porque se te ve más dura, entonces, y no quieren esa dureza y te quieren un poquito más blandita. ¿Y cómo vas contra eso? Claro, una carne joven es distinto. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que yo podría decir hoy en día. Puedo decir tranquilamente, pues ya el año que viene no compito más. O puedo decir, pues mira, el año que viene hago mi última competición. O compito hasta esta fecha. Ya está. Por ejemplo, ahora no tengo fecha de competencia otra vez. Simplemente dije, mira, después del Arnold yo voy a ver cómo me voy preparando. ¿Por qué? Porque tengo mucho trabajo con el tema de lo de la marca. Muchas cosas que a veces uno cree que no te lleva tiempo y te lleva bastante tiempo. Que yo, gracias a Dios, tengo a mi amiga Susana, que ella me ayuda con todo lo que es la página web y está ahí pendiente constantemente. Ella, su chico y me han presentado todo un círculo de gente que no tiene nada que ver con el fitness. Y me encanta. ¿Por qué? Porque están súper pendientes. O sea, para mí ha sido cuando yo estaba en el Arnold que me digan, Ivana, te estamos viendo. Que yo con mi mamá, con mi hermana, yo decía, ¿en serio? O sea, que ni siquiera saben cómo van las puntuaciones ni nada y no entendían nada, pero ellos estaban ahí viéndolo. Entonces, me ayudan a mí mucho con el tema de la página web porque se dedican exclusivamente a eso, a armar redes sociales o armar páginas web, todo. Entonces, no puedo delegar todo ese trabajo cuando yo sé que ella tiene su otro trabajo y me gustaría decir, bueno, a ver, quiero que mi marca crezca mucho más para poder tenerla 24/7 para mí. ¿Por qué? Porque me encanta todo el rollo que hay detrás de lo que es llevar una marca. Me encanta. Entonces, tenemos tantas ideas en común que me lo paso súper bien haciendo otras cosas. Pero también dentro de la parte competitiva. O sea, a nivel de lo que es, bueno, competitivo en el gimnasio, ¿me entiendes? Bueno, venga, porque me puedo superar haciendo, cargando más peso. La semana pasada hice con tanto. Bueno, esta semana quiero hacer con más. O seguir entrenando, seguir grabando videos de entrenamiento o cosas pero apuntándolo a la marca. ¿Me entiendes? Entonces, como que no te salís al 100% porque seguís dentro del sector. Solamente te salís de la tarima. Yo lo veo así. Te dejas de subir a la tarima, pero seguís siendo un ejemplo. Porque ayer recibí dos mensajes en el Instagram de una chica que me decía que tenía 48 años y que si para ella a su edad era posible competir. Que le hacía mucha ilusión. A mí me encantan todos esos tipos de mensajes, me encantaría poder colgarlo, pero bueno, muchas veces por respeto a la gente no lo subo porque no a todo el mundo le gusta que uno suba una conversación que tiene. Pero son mensajes que a mí, como persona, a mí como mujer, o sea, me llena y me hace sentirme muy satisfecha del camino y de la carrera que he trazado. Porque yo veo a gente que yo digo, fíjate, un mensaje que no una persona a quien yo sigue que me diga algo así, es como que, wow, o sea, te están viendo que tú puedes, y a veces no me dan ni siquiera de la edad que tengo, pero tú puedes hacer lo que quieras a la edad que tú tengas, simplemente tienes que tener las ganas y la motivación y el empuje. Yo creo que eso es lo que te lleva a lo que tú quieras crear en tu vida, el tener ese empuje y el no venirte abajo y el saber de que hoy, yo qué sé, hoy puedes estar aquí, mañana aquí, tú no controlas eso, y a nivel deportivo menos. Tú fíjate, el año pasado, tantas competencias que yo he ganado, y el año anterior, y este año, no, y bueno, las cosas cambian, el parámetro cambian, o yo qué sé, o a lo mejor este año pues no es el estilo tuyo, y hay que saber, o sea, hay que saber decir, bueno, mira, de verdad, este año capaz que a lo mejor no es lo que quieran ver en mí, a lo mejor si yo cambio esto y esto, pues puede ser diferente, yo qué sé, son cosas que uno no las puede controlar, si las pudiera controlar te aseguro que estaría todo súper guay y perdería la gracia. Totalmente. Obviamente, y para terminar, obviamente tenemos que hablarlo, tu marca personal, tu marca de ropa. Cuéntame, sí, cómo nace la iniciativa, de qué se trata, cómo se llama y demás, para dar un poquito de promo para terminar el vídeo. Es una marca deportiva que se fabrica en Colombia. Ellos eran patrocinadores míos durante mucho tiempo. Y bueno, y justamente la ex dueña no quería ya dedicarse a todo el tema de lo que era las redes sociales o el estar promocionando la marca. No tenía esa motivación de, yo qué sé, de hacerse la foto, de buscar las modelos. Y a mí me encanta. O sea, a mí me encanta todo el rollo de hacerme la foto, de promocionar mi producto. Siempre soy muy comercial. Y a mí, yo creía en el producto, creo en el producto. Y me encanta diseñar, porque también soy diseñadora de modas. Entonces, también es algo que me falta tiempo, porque tengo en mi trastero mi máquina de coser. Pero hay muchas cosas que me gustaría hacerla fuera de esto. O sea, poder volver a hacer mis molderías, mis cosas, poder volver a diseñar. Y bueno, y fíjate que surgió la posibilidad de comprarla a la marca. Y yo dije, bueno, el que no arriesga no gana, ¿no? Yo arriesgo un montón de cosas, de dejar mi país, de dejar mi familia, de dejar todo para venirme aquí en un país que no conozco nada. Bueno, ahora conozco más o menos el terreno. Tengo el nombre, pues ¿por qué no me meto en esto? ¿Qué puede pasar? ¿Me va bien o me va mal? Punto y pelota. No hay más. O es blanco o es negro. Entonces, si no arriesgo,
no voy a saber qué va a pasar. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, pues va bien, estoy contenta. Estoy con muchos proyectos así en mente de decir, bueno, queremos llevar a la marca aquí, queremos llevar a la marca allá, quiero tener un cierto lugar para hacer esto, esto y esto, encuentro con chicas y muchas otras cosas que tengo en mente para poder brindar esa atención que una mujer necesita. Ya no a nivel, digamos, chica fitness o competidora fitness, sino a nivel de la mamá que va al gimnasio, que se quiere ver bien y que se quiere sentir guapa y que se quiere sentir a gusto y que no tiene tiempo de compartir con otras personas, pues de crear ese círculo. Aunque sea aquello que sea una hora, dos horitas, que se puedan divertir, se puedan desentender y sentirse bonita. Vale, es un gran proyecto, ¿eh? Sí. Hay muchas cosas así en mente y digo, bueno, yo a veces, es que claro, quería hacer todo y hasta que me pongo como mi perra cuando le doy un juguete nuevo, que estoy desesperada. Y digo yo, espérate, ve por parte. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y fíjate que yo tengo a mi amiga Susana, que es la que me ayuda, que es igual que yo. Entonces a veces nos juntamos y decimos, bueno, hoy vamos a hacer esto, pero no nos enrollemos, ¿eh? Mentira. O sea, no digamos ni siquiera eso porque es mentira, porque siempre nos enrollamos. Suele pasar. Así que, pero no, la verdad que estoy muy contenta y me gusta. De hecho, yo quiero que mi marca esté en casi todos los eventos. Quiero patrocinar eventos, moverla desde ese aspecto. Muchas chicas ya también me conocen de Italia, el otro día de Australia también. Entonces, son como cosas que a mí me hace sentir... Que va arrancando poquito a poco, que va cogiendo forma, claro, que va cogiendo el caminito. Pero claro, a nivel España había mucha gente que no lo conoce. Entonces, claro, yo al meterlo en ese círculo, para mí es genial. Lo dicho, Ivana. Me podría pegar otra hora y media más contigo, hablando de culturismo y demás, porque se han quedado cosillas pendientes, pero tampoco te quiero quitar mucho tiempo. Bueno, ha quedado el tema de alimentación, entrenamientos y demás, se me ha quedado un poquito colgado. Pero lo dicho, ha sido un placer tenerte por aquí, casi 2 horas de entrevista contigo. Para mí es un referente de Bikini Fitness, cualquiera que le guste el Bikini Fitness lo sabe. Y ha sido un placer tenerte por aquí, la verdad, Iván. Muchísimas gracias a ti por el tiempo, por invitarme, por dejarme que me explaye tanto y que pueda contar todo. Mi casa es tu casa. Dar esa ayuda a la gente, porque ahí es lo que te digo, al final del día, sí es verdad, uno es una referente y tenés muchas chicas jovencitas que se quieren insertar en este mundo y ven lo que decimos, ven todo lo maravilloso que te muestran las redes sociales, pero no saben toda la realidad. Entonces es bueno poder llegar a transmitir que no todo es tan maravilloso, que las cosas también tienen su sacrificio y también tienen su lado oscuro. Entonces, gracias a ti por invitarme y por hacerme que estas 2 horas sean bastante productivas. A ti por venir, la verdad que ha sido un placer, sobre todo porque yo quiero conseguir con todo esto toda la parte que hay detrás de un gran atleta. Las redes sociales están muy bien, que el bikini queda perfecto, que sale todo matizado, las mallas quedan en su sitio, pero que después todo ese trabajo, todo lo que hay detrás, ve toda la historia, porque yo ya me la conocía, porque tenemos conocidos en común, que hablamos, te comentan y demás, que la historia que tú tienes detrás, que te viniste sola, que estuviste aquí, que búscate la vida, tu historia, todo lo que hay detrás, y entonces eso gestionarlo y entrenar, comer bien y salir a competir con una sonrisa y toda la historia es complicado. Exacto, es complicado, pero todo se puede, o sea, hay que ser muy fuerte mentalmente y rodearte de gente que te sume, y eso es así. Eso y que no te sume, pues lamentablemente o se hace a un lado o ya está, y tú seguir tu camino, seguir tu flecha, porque como te dije antes, va a haber gente a quien tú vas a simpatizar y va a haber gente a quien no vas a simpatizar, pero es que eso pasa en cualquier ámbito de tu vida, deportivo, trabajo, familia, amigo, lo que sea. Alguien sabio dijo, o aportas o apartas, ¿no? Exactamente. Es lo así. He dicho, Ivana, no te quito más tiempo, ha sido un placer. Familia, Ivana Escándar, posiblemente el mayor referente bikini fin aquí en España, su trayectoria está ahí. Si podéis verla a competir antes de que se retire, ir a verla a competir. Porque la verdad que es un gran referente. Dicho, Ivana, un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo he dicho, familia. Nos vemos en el próximo vídeo.